Good morning, good afternoon, good evening, distinguished guests, esteemed colleagues, World Banana Forum members and banana industry stakeholders. It's a pleasure to have you here today. I'd like to welcome each of you to our webinar on global partnerships in the fight against Fusarium wilt TR4, tropical race 4. This session today, this event, is part of a series of webinars organized by the World Banana Forum in order to provide information on several aspects related to the fight against Fusarium wilt TR4. Among other topics discussed previously on different matters, different topic, thematic areas such as diagnostics or TR4 viridis, we considered that it was very important to give an overview on the different coalitions and alliances working on TR4 worldwide, because to tackle this disease, it is necessary international cooperation. So that's the reason we are here. So, Mateos, please, next slide. Then, this is, well, as usual, as is customary in our calls, these are the housekeeping rules. Please turn off your microphone if you're not speaking. Interpretation is available in the interpretation tab that you have in the lower part of your browser in Zoom. So you have English and Spanish provided today by Irene. Thank you very much for your support. This meeting is being recorded and the information will be available in our website in the future in case you would like to disseminate this information to other colleagues working in the banana industry. And please raise your hand or type your questions in the chat box if you have any. I think with that, that's the most important thing. Please, for panelists, I received a request from Irene to speak slowly. So if you could kindly preserve that we have a good rhythm so the interpretation will be provided efficiently. And then for panelists, if you could kindly, if it's possible, use an external microphone instead of the built-in computer microphone that improves the quality of the sound, so interpretation is better. So I think with that, we can continue. Mateos, please, next slide. Then, as mentioned before, today's webinar has the objective to engage the different regional and global partnerships working against TR4, the soil-borne disease that poses a threat for banana production and consequently the livelihoods of and food security across countries and continents is a reason for concern. As we are all aware, TR4 is very challenging. It's a very challenging disease. As you know, it affects cultivars of bananas, particularly Cavendish, and that accounts for more than 90% of the global exports. So the lack of genetic diversity means that once the pathogen like TR4 finds a susceptible host, it finds a plant that can be affected, it can spread rapidly. TR4, as we all know, can persist in the soil for decades, really long extended periods, even in the absence of the host. So that means that it remains in the soil, making the crop rotation less effective as a control measure. Then, as you all know, there's no agrochemical to fight the disease. There are no chemical treatments available now to manage TR4. So this limits the options to control the disease once it's in a region or in a country. So the international trade and plant material and the movement of people can inadvertently, I would say, spread TR4 to new regions. And this, of course, has contributed to the disease rapid global spread. We all know TR4 can be the reason of huge economic losses for banana growers, and it also entails abandoned plantations and loss of availability of this staple crop in many parts of the world. So, well, we all know the disease was first identified in the early 1990s in Southeast Asia. It kept on spreading in Asia, devastating banana crops in China, the Philippines, the Australian Northern Territory. In the late 2000
tense. Therefore, was already in the Middle East. There were outbreaks reported in Oman, Jordan, and Lebanon. Then later on, reaching Mozambique and Pakistan. And then this relentless advance and continued movement of the disease for years is now affecting farms in Vietnam, Laos, Myanmar, Israel, India, Thailand, etc. And then, well, these outbreaks show that the global nature of the Tier 4 threat is requires, you know, this collective action on an unprecedented scale. So, you know that now the disease is in Colombia since 2019, then that was followed by Peru in 2021, and now most recently it was discovered outbreaks in both Venezuela and Comoros. So it's more than 20 countries already with the disease out of 135 countries producing bananas. So it's a reason for concern. So again, our primary focus today is to increase the awareness on different alliances working on TR4 and build, if it's possible, stronger partnerships, both regionally and globally, to tackle the disease. So through teamwork, we think that it is possible to strengthen this cooperation and mitigate the threat on TR4. As you know, FAO has continuously provided support to countries, companies, governments, civil society organizations, and academia. The World Banana Forum, the International Plant Protection Convention, the FAO regional, AMSU regional offices in Asia, Africa, and America, the FAO Plant Protection Division, and the joint FAO International Atomic Energy Agency, with its Center for Nuclear Techniques in Food and Agriculture, have been working together to provide support to member countries in the preparation, prevention, containment, and recuperation of TR4 outbreaks worldwide. So this means a lot of work. There's a network of scientists, industry leaders, governments, and we highlight the need to prioritize research on TR4 resistant varieties and promote sustainable farming practices and explore maybe new ways, innovative ways to manage the disease. So that's the reason we are here today, to enable this collective responsibility and see if it's possible for all of us to cooperate together. So, as you know, FAO supports countries in the establishment of policies and regulations to enhance prevention, containment, and eradication efforts on TR4. And then, yes, knowledge of different stakeholders, including the private sector, is crucial for to survive and to prevent the spread of the disease. So, I would like to finish saying that we are in a crucial moment. Let's remember that our strength lies in unity, in shared knowledge, and a steadfast commitment to secure the future of bananas and plantain production worldwide. So together we can overcome these challenges and build a more resilient, sustainable agricultural sector. So that's it on my end. I think it's we have a golden opportunity today to catch up with the situation on TR4. Our moderator for this session will be our colleague, the engineer Mateus Lima, co-coordinator of the World Banana Forum Working Group 1 on Sustainable Production Systems and Environmental Impact. And I will be here also to provide information on the TR4 Global Network. So with this, Mateus, thank you. The screen is yours. Thank you very much, Victor. Advancing the agenda, I would like to now pass the floor to Dr. Haisha Lauger. She's an agricultural officer in FAO Mesoamerica and focal point for activities of FAO and FOC TR4 in the region, with several projects and activities focused on prevention, biosecurity, training, and capacity building of producers and national plant protection organizations. Aisha, please, you have the screen.
Muchas gracias, Mateos y Víctor. Muy buenos días y buenas tardes para todos y todos. Primero, como siempre, agradecer a la Secretaría del Foro Mundial Bananero y a todos, en especial a los colegas Víctor y Mateos, por la invitación a nuestra oficina para proveer las palabras de apertura en este webinario sobre alianzas globales en la lucha contra la marchitez por Fusarium de las musáceas, raza 4 tropical. Sin duda, las acciones para prevenir, controlar y gestionar la respuesta a FOC-R4T ocupan los primeros lugares en la agenda de varias organizaciones, instituciones, universidades, sector privado y otros actores, por ser esta una enfermedad letal para el banano. Hoy, profesionales responsables de la contención y la prevención nos presentarán las acciones actuales llevadas a cabo por las diferentes alianzas que trabajan en FOC-R4T. También discutiremos en torno a las áreas de acción prioritarias en las partes interesadas, tal como lo hemos hecho recientemente en nuestra comunidad de práctica para FOC-R4T, inaugurada el pasado 4 de octubre, y como lo hicimos hace varios meses en América Latina, en Colombia, con CIAT Bioversity, con la participación de diferentes instituciones y sector privado. Desde FAO, nos complace participar con expertos como Diane Moster, Alton Biloghen, Gabriel García, Caroline Duaxon, Diego Caicedo, Lina y Andrea Ramos, así como tener la oportuna participación de todos los que hoy se unen en este Foro Mundial Bananero. Debo destacar que en América Latina y el Caribe, la FAO, por más de una década, continúa comprometiendo sus esfuerzos en asocios con el Foro Mundial Bananero, la CIPF, el OIRSA, el IICA, la CECAC, la Alianza CIA Bioversity, AgroSavia y otras instituciones de investigación, los organismos nacionales de protección fitosanitaria, los organismos regionales de protección fitosanitaria y el sector privado, para implementar la estrategia y plan de acción regional para dar respuesta a FOC-R4T en América Latina. Esta enfermedad ha planteado grandes desafíos a nivel global y en nuestra región. Hasta este momento se han generado una curva de aprendizaje no solo a nivel de América Latina, sino a nivel global, con todas las acciones y las muchas lecciones aprendidas que nos permiten consolidar la capacidad que tienen los países para enfrentar esta y futuras amenazas para los medios de vida de millones de familias rurales. Los gobiernos, las organizaciones de protección fitosanitaria y la cadena en general de las musáceas en la región, con apoyo de la FAO, a través de varios proyectos de cooperación, han logrado materializar acciones significativas para prevenir, contener y ralentizar el avance de la enfermedad. La muy cambiante oferta climática por momentos extremos, la inestabilidad económica, el acelerado y creciente flujo comercial y los pasajeros entre continentes, regiones y países, y todos estos factores interconectados nos muestra un gran desafío a nivel global. Estos factores que hemos mencionado impulsan la distribución de estas y otras plagas cuarentenarias, como Banana Bunchy Top, entre otras, alterando el rango de hospedantes e incrementando el impacto de las amenazas fitosanitarias en los sistemas de producción agrícola, que ponen en peligro la seguridad alimentaria y la economía en nuestros países. Desde la FAO, proponemos mantener el esfuerzo interinstitucional que no solo asumen los gobiernos de los países, sino también los organismos internacionales, el sector privado, y que se contribuye a responder con la emergencia actual y a prevenir otras amenazas. Desde la FAO nos hemos propuesto la transformación de los sistemas alimentarios con mejor vigilancia y cuarentena en puntos de entrada, sistemas de alerta temprana, con bioseguridad, con mejores prácticas agrícolas, a través de diferentes acciones que venimos realizando en la región e incrementando la capacidad de diagnóstico en nuestra región, para tener
una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar nadie atrás. Nuevamente, gracias por invitarnos a participar en Thank este you espacio for que sin participating. duda nos permitirá continuar fortaleciendo las alianzas globales en la lucha por Confort R4T y desde AFAO comprometidos con ustedes en estas alianzas. Muchas gracias, Mateo y Víctor, por invitarnos a este meeting. Muchas gracias, Muchísimas. Raisa. Ah, perdón, Víctor. No, perdona, Mateus. Muchísimas gracias, Raisa. Como siempre, una introducción excelente. Gracias, Raisa. Dando seguimiento, me gustaría presentar la agenda de hoy. Sorry, I will switch back to English. I would like to present the agenda for today. Following the opening remarks from Victor Prada and Raisa Lauger, we have a series of panelists today. We will start the presentation with the intervention of Dr. Lina Tripathi from the International Institute of Tropical Agriculture, ITA. This will be followed by a presentation from Carolina Dawson from the French Agricultural Research Center for International Development, CIRAD. Then we will have a presentation from Stellenbosch University from Drs. Arthur Viljoen and Dr. Diane Mostert. This will be followed by a presentation on the Global Alliance Against TR4 by Dr. Gabriel Rodriguez. Following these panels, we will have a Q&A session. So please write your questions if you have any in the chat box and also in the Q&A tab. Then we will have a presentation from FAO colleagues, from Victor, myself, Maged El Khalki, and Raisa Lauger on the work on the TR4 Global Network and the Plant Production Protection Division of FAO, as well as the FAO Regional Office for Latin America and the Caribbean. This will be followed by a presentation from the General Secretariat at the Andean Community, Mr. Diego Caicedo. And then we will finalize with a presentation from Andrea Ramos from the Colombian Agricultural Institute. So we have a packed agenda today. Thank you very much, everyone, for your participation. So now, starting with the panel, I would like to give the floor to Dr. Lina Tripathi. She is the director of the Eastern Africa Hub, and she's leader of the biotechnology program at the International Institute of Tropical Agriculture, ITA, as member of one CGAR. She's leading the gene editing and breeding research at ITA and has been involved in plant biotechnology research for more than 25 years with specific interest in crop improvement, including improvement of bananas. Dr. Lina, please, you have the floor. Thank you very much. Thank you very much. And first of all, I would like to thanks the organizer for giving me this opportunity. Just one comment. I'm leading the genome editing work at IIT and not the breeding work, because the breeding work is led by our banana breeder. So I'm going to talk about improving bananas for disease resistance. Next slide, please. So as you know, all of you, I don't need to actually spend much time on this slide because you all know the importance of banana, and that banana and plantain, they are the staple food crop for several countries. But when we come to Africa, actually banana is very different. It's not like a fruit crop, it's more like a food and is eaten as like a cooked. So you know, these are the bananas which are basically cooking varieties, and then so they are cooked like in a way that people eat it. And then some of the countries like Uganda, Rwanda, they are the major banana consumer countries where the product like a consumption can go up to 191 kilogram per year. But it's still, you know, there is a challenge with a huge yield gap, because if you see the orange bar, that's the potential of the banana production, but in reality this is the production, and so there is a huge gap, and there are a lot of factors for this a huge gap, like for example that there is a poor soil fertility, but also there are diseases and pests which actually contributes majorly for this yield gap. Next slide, please.
And it banana there are several diseases and pests which affects the banana production, like for example there are fungal diseases like Sigatoka, Fusarium wilt, there are bacterial diseases, and there are viruses like banana bungee top virus and banana streak virus, but there are also pests like nematodes and weevils. The major problem is that several of these diseases and pests are actually occurring on the same in the same field at the same time. So that's why the farmers are really struggling with these diseases and pests. Next slide, please. And TR4 is becoming a new disease threat for the banana production. Actually, as the first speaker during the his comment, he mentioned that the tropical race 4 has actually started from more from Asia and Australia, but now it's spreading. And then in this map, actually, you can see the red shaded countries are the one where TR4 is already there, but then the neighboring countries are actually on the risk of getting this disease. Next slide, please. At IATA, actually, we use very holistic approach for developing the diseases and pests. And we are trying to develop broad spectrum resistance to the diseases and pests. And we use all different tools available to us, starting from the selection of the resistant varieties in the Musa germplasm. We have the conventional breeding program at IATA led by Dr. Ronnie Swinnen. And then we also have the biotech program, which is led by me, where we are working on transgenic approach as well as the genome editing approach. And each of these technology has their own advantage and disadvantage. Like for the breeding program, first of all, is a long time, but the cost is low, and there is no regulatory issues there. But there is if there is no resistance in the germplasm, then there is no possibility of developing the resistant varieties. And in bananas, you know that the genetic diversity is low. In that case, actually, we can use the biotech technologies like transgenic or the genome editing for developing the resistant varieties. And the major advantage of the genome editing is that, in this case, there is no foreign gene which is inserted. It's basically is tweaking the endogenous genome of banana for developing the disease resistance. So it's comparatively takes shorter time, and the cost is low to medium. And in many countries, if there is no transgene integration, actually the gene edited products are not treated as GM. So that's quite advantage, but the regulatory regulation depends upon the country. So it varies from one country to another. Next slide, please. So in banana breeding at IATA, actually there are so this we IATA is working in a collaboration with several partners, and we have our plantain breeding program is actually based in Nigeria. The Matuke, which is a cooking type of breeding, is based in Uganda, and the Mashare, which is a special type of bananas, actually the breeding program is based in Tanzania. And then there are recently the new Matuke hybrid varieties have been officially released in 2021 in Tanzania, and they were developed in collaboration with NARO in Uganda. So it's IATA NARO who developed the varieties. So in Uganda they are called Naritas, and then when they were released in Tanzania 2 years back, actually they are called a Tariban, and IATA is working very closely with Tari in Tanzania, and as well as the Nelson Mandela Institute. Next slide, please. And recently, actually, our breeders have also got achieved some hybrids with the TR4 resistance, and which also has the consumer preference. So it shows the increase in yield about 64%, and then it's preferred by consumer. And these are the Mashare varieties, which are commonly grown in Tanzania, and these varieties are tolerant for the TR4. Next slide.
IETA, we also have developed a high throughput screening for fusarium wilt. And so right now we have a very robust system for screening for race one, and we are developing now for the tropical race four as well. Next slide. We have developed the genome editing platform. As I said, you know, that's gene editing. We are because it has this is a very precise way of actually manipulating the banana genome. So we developed the platform for genome editing for all different genotypes of banana using a visual marker called 5-2-ein desaturase. So now we have the platform which we are using for developing the disease resistance. Next slide, please. So once we have developed the platform, so we have actually we have proof of concept for different traits, and one of them is the banana streak virus. And you know, banana streak virus is a double-stranded DNA Badenoch virus which integrates into the B genome of the banana. So this virus basically is a problem of plantain, which has AAB genome. As you know, that the banana basically originates from two different progenitor. One is diploid AA and another is BB. So we have when it comes to the commercial varieties, we have the either AA, triple A's, AB or AAB or ABB, and then some of them are the tetraploids as well. So this streak virus is a major problem in the AAB genome, and it integrates like this. It can integrate in multiple copies with the tandem or inverted repeats. And the issue is that when this is integrated, it remains as part of the banana genome and sits very quietly, and with no symptoms at all. But under the stress condition, this integrated banana streak virus actually activates into the episomal form like this, and then that's when the plant shows the symptom. So banana streak virus has monopeptide genome, and it has three open reading frames, as you can see here. Like frame one is like purple, then the two is blue, and then you see the red. So open reading frame three is a big open reading frame, and then this actually encodes almost all the genes, the essential genes for viruses, including the movement protein, the replicase, the aspartic protease, reverse transcriptase, all are coded here. But this is a polyprotein, and it gets cleaved at the aspartic protease for making it functional. So what we did was we have edited Funcional. a streak virus sequence, which is integrated into the banana genome. So we edit it so that it doesn't get activated into the episomal form. So we have designed the guide RNA from the virus. We have not touched the plant genome. We have only mutated the viral genome, which was integrated. Next slide, please. So we have generated the edited banana. This is Goncha Muncheya, which is a plantain which is commonly grown in East and Central Africa. And so we have generated using the CRISPR-Cas9, and we have delivered the CRISPR-Cas9 reagent into the banana cell suspension, and then from there we have regenerated complete plantlets. And then after that, we have identified the targeted mutation using the sequencing of the target. And then that's how we know that these are the edited, and these are our control non-edited plants. These are our edited plants, and they have no difference in morphologically. Next slide. We have evaluated these edited mutants into the greenhouse by giving them stress, and in this case the stress is the drought, because we mimic the drought. So this is our control plant, which showed actually very clear streak symptoms. But whereas our edited events, these three edited, 75% of our edited events didn't show any symptom at all under the stress condition. Only two edited events actually showed the slight mutation, slight symptom, and that is because these two events has only mutation in the open reading frame one and two, but not into the third open reading frame, which has actually all the essential genes coded from there.
So we have now the proof of concept for the making the integrated endogenous streak virus inactivated so that the plants doesn't get the symptoms. Next slide. The another trait actually where we have developed the proof of concept or and we are moving to the product is actually basically the banana Xanthomonas wilt disease, which is caused by Xanthomonas campestris pethovirmuciferum, and this disease is actually affecting the banana production in Eastern Africa, six countries in Eastern Africa, and the losses can be from 40% to 80%. But once it is present in the disease, actually in a field, then it wipes off the complete field. So it basically leads to the complete yield loss into that field, and that has resulted in over the 10 years period, actually the losses of $2 to $8 billion. Next slide. All the varieties of banana are susceptible to the disease. There are only the wild type progenitor Musa balbisiana, which is found to be resistant, and then there are some other like Musa acuminata subspecies Zebrina and Benckesii. They are also tolerant to the disease. So we feel like developing the resistance against this disease is the best and the most cost effective method of managing the bacterial disease. Next slide, please. So what we are trying to do is that, as I said, that Musa balbisiana, the wild type banana, has the resistance against this disease. So we have studied this banana at the molecular level to find out the molecular mechanism providing the resistance against this disease. And now we are transferring the knowledge from the wild type banana into the cultivated susceptible varieties of banana using the CRISPR-Cas9 based genome editing. So we are not transferring any gene, we are only transferring the knowledge, because based on this knowledge, we are actually making the small mutation into the susceptible varieties by targeting either the susceptibility gene or targeting like activating the endogenous resistance gene to provide the resistance against the bacterial pathogen. Next slide, please. One gene which we have targeted was the DMR6. DMR6 is very well-known characterized susceptibility gene. So we have actually knocked out the DMR6, the endogenous Musa DMR6 gene in the susceptible variety. So we have developed the edited events, and then we have tested these events initially using the rapid assay in vitro plantlets. Then later on, the events which showed the resistance in the in vitro assay, we have tested them under the greenhouse condition. And this is our control plant, and this is the edited plant, which didn't show any symptom after challenging with the bacterial pathogen. We also tested whether this knocking out the DMR6 gene has any negative impact on the plant growth. So we also took the data on the growth parameters up to the 90 days in the greenhouse, and we didn't see any negative impact of knocking out this gene on the bacterial wilt, on the plant growth. And it has provided the resistance to the bacterial disease. Now we are actually planning to test these plants under the field condition so that we can check for the trait durability as well as the yield of these mutants. Next slide, please. So we have now the platform for gene editing, where we use the cell suspension. We deliver the CRISPR-Cas reagent into this cell suspension, and then we regenerate the complete plant. Once we have the complete plant, we do the target sequencing to identify the target mutations, but later on we also check for any off-target mutation, because the products we are taking out is needs to be have no off-target mutation as well. Next slide. We are actually searching for the multiple source of resistance for TR4, and one way we are doing that is like at IITA and the partners. There is a project on the accelerated breeding of the better bananas, and so this project, IIT and the partners have identified several sources of resistance
from the wild type banana and also from Mashare. And we are actually, my group is now trying to validate those disease resistance, either over expressing the candidate gene or knocking out the gene using the genome editing platform. Next slide. So for just to give you example, I think like, you know, the I've already talked about the DMR6, but DMR6 can provide the broad spectrum resistance. So we already have the result for the vector wilt resistance, but we are also checking the mutants for the fusarium wilt resistance under the greenhouse condition. So we have already tested them using the in vitro assay, and now we are actually testing using the potted plants for that. And under we have a new project which has just started early this year with the AIEA, and then in that under that project actually we are working on ADH1 gene, and so we are trying to edit the ADH1 gene to knock out, and so that we can also check those ones for develop for providing the resistance for the TR4 gene. Next slide. So in conclusion, I'd like to say the fusarium wilt now has become the most devastating disease of banana, and so this TR4 it can have, like, you know, can affect the food security because it can actually develop a lot of losses of the banana. So, you know, we are trying to check for the multiple sources of resistance through the breeding program, that project, but then we are using the new tools like CRISPR based technology for developing the mutant varieties. We have already have the proof of concept using the Musa DMR6 on bacterial wilt resistance, which we are also testing for fusarium wilt now. And the advantage of using the CRISPR-Cas technology is that in several countries, the genome-edited crops with no foreign gene integration are not regulated as GMO. In fact, they are treated similar to the conventional variety. And then with through the partner, we have a robust screening protocol also, which we can tap on. Next slide, please. So in the end, I would like to acknowledge my team from IITA, the team working on the genome editing, the plant transformation, the bioinformatician, the virologist, but also the breeders from IITA, and then all different partners from University of Queensland, Wageningen University, Bayer, and the University of California, and the financial support provided by USA CGIAR, USAID, Bill and Melinda Gates Foundation, and IAEA, and as well as Bayer. Thank you very much, and I will be happy to take any question. Thank you very much, Lina, for this very interesting presentation on this the work of ITA on developing new varieties resistant to disease. We will have the Q&A session after this first set of panelists. So I think we could move on the agenda. Again, thank you very much for your presentation. We'd like to ask you to stay with us for the Q&A session after the set of presentations. So now I would like to pass the floor to Dr. Carolina Dawson. She's a project manager for public and private partners in CIRAD and responsible for providing expertise to governments, international organizations, the private sector on terms of sustainability, international market for agricultural products, and tropical value chains. Carolina, ¿tiene usted la pantalla? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Mi nombre es Carolina Dawson y trabajo en el CIRAD, que es un centro de investigación francés especializado en agricultura tropical. Hoy les voy a hablar sobre la World Musa Alliance, que es una alianza que propone el CIRAD para el desarrollo de variedades tolerantes y resistentes al FOC-R4T y también a otras enfermedades. Quisiera agradecerle al Foro Mundial del Banano por darme esta oportunidad de presentarles la alianza el día de hoy. Entonces, rápidamente, el mejoramiento genético del banano tiene como objetivo desarrollar variedades mejoradas para contribuir a sistemas de producción sostenible. Estos sistemas deben de tomar en cuenta diferentes parámetros, como por ejemplo
restricciones reglamentarias, como lo son la disminución o prohibición del uso de ciertos plaguicidas, el desarrollo de plagas y de enfermedades actuales y emergentes, o también la adaptación al cambio climático. Se deben de tomar en cuenta las expectativas de las cadenas de suministro, en particular en lo que concierne a la productividad, y también las nuevas exigencias de los consumidores con respecto a la calidad de la fruta y la producción en sistemas de tipo orgánicos, por ejemplo. Así, el principal objetivo del programa de mejoramiento genético del CIDAD es crear y seleccionar nuevas variedades de banano para los mercados de exportación o también para mercados locales que tomen en cuenta estos diferentes parámetros. Las nuevas variedades deben de ser resistentes a las principales enfermedades como la ciguatera negra y las fusariosis, y tener una buena productividad y buenas cualidades funcionales y organolépticas en la fruta. Para el plátano de cocción, los objetivos vienen a ser más bien la robustez, la tolerancia a plagas y capacidad de procesamiento. En CIRAD utilizamos estrategias de mejoramiento genético convencional, o sea, por hibridación, pero también con el apoyo de todas las herramientas que propone la biotecnología en la actualidad. Esto significa que para cada ideotipo existe una gran combinación de características y por lo tanto se deben de producir una gran cantidad de híbridos hasta obtener el híbrido ideal. Entonces, hemos adoptado un plan de mejoramiento en 4 etapas. Este plan conlleva un enfoque integral y multidisciplinario e involucra una variedad de actividades científicas y de desarrollo. La primera etapa consiste en investigación previa en el área de genómica y de genética. La etapa 2 corresponde al mejoramiento y a la selección de las mejores variedades candidatas. Y una vez seleccionadas los mejores candidatos y también caracterizados, el trabajo no termina ahí. Llegamos a una tercera etapa, que es la del desarrollo varietal y de pruebas a gran escala. Esta consiste en ajustar los itinerarios técnicos en los diferentes terrenos y ver cómo las variedades se adaptan a las diferentes características medioambientales. Por último, durante la etapa 4, se busca afinar todo el proceso post cosecha, adaptándolo al tipo de mercado al que se dirige el producto, ya sea un mercado local o un mercado de exportación. Dentro de este esquema de selección, que tiene 4 fases, las 2 primeras fases se llevan a cabo en nuestra estación experimental del CIRAD en Guadalupe, y las fases 3 y 4 se van a llevar a cabo dentro de la alianza World Musa Alliance con una red de socios, y es justamente lo que voy a detallar más adelante. En las fases que hemos realizado nosotros en nuestra estación experimental, se ha realizado la selección negativa, que se basa en la caracterización de los rasgos de interés que son hereditarios, y se ha realizado también la segunda fase, que consiste en evaluar el potencial general de los híbridos en términos de productividad, comercialización y aceptación por parte del consumidor, y también de resistencia a las enfermedades. Estos son tests que se efectúan en microparcelas y también en laboratorios de socios científicos. La tercera fase, que ya viene a ser parte de la alianza que proponemos, tiene como objetivo optimizar los itinerarios técnicos previos y posteriores a la cosecha. Esta fase de puesta a punto es esencial para facilitar la adopción de una variedad. El comportamiento de las variedades se evalúa en campo, en diferentes ambientes, en diferentes sistemas de manejo, y las variedades se prueban también en condiciones controladas contra las enfermedades. Finalmente, para las mejores variedades seleccionadas, en la última fase, estamos en la fase previa al lanzamiento comercial y se puede realizar una segmentación, ya sea por método de producción, por forma y sabor y por origen geográfico también.
Entonces, estas fases 3 y 4 son las que corresponden a la alianza que proponemos el día de hoy. Tenemos que recalcar que en CIRAD trabajamos en colaboración con una red científica que nos ha permitido y nos permite evaluar las características de los híbridos que se han ido creando, ya sea el rendimiento agronómico, también las diferentes, la resistencia a las enfermedades y a otro tipo de patógenos vegetales, y también a evaluar la aceptabilidad, ¿no? Tenemos parcelas experimentales que se han instalado en Australia, bueno, en Guadalupe y Martinica, en Mayotte, en Colombia y próximamente en Costa Rica, en Jamaica y en Cuba. Hoy, gracias a esta estrategia, hemos podido seleccionar tres híbridos multiresistentes. Son multiresistentes contra varias enfermedades, como la cigatoca negra, fusariosis raza 1 y raza 4 tropical. Esto se ha probado en condiciones controladas y en pruebas de campo en Australia, bajo una fuerte presión de patógeno. Y estos tres híbridos también parecen ser resistentes al Freckel, como se muestra en una prueba de campo preliminar que se realizó en la isla de La Reunión. Los tres híbridos también son altos, productivos y tienen frutos pequeños y dulces. Por tanto, estas tres variedades parecen estar bien adaptadas a algunas condiciones en mercados locales. El catálogo cuenta también con otros tres híbridos que son resistentes y o tolerantes a la cigatoca y también al fusario raza 4 tropical. Así que en total contamos con seis híbridos con un alto potencial que queremos poner a disposición dentro del marco de la alianza que proponemos. Hay que mencionar también que Vitropic es la filial del CIRAD, que está localizada en Francia, y que es el distribuidor exclusivo de todos los híbridos producidos por CIRAD y también de otras variedades. Entonces, ¿en qué consiste específicamente la propuesta de World Musa Alliance? Esta alianza plantea trabajar colectivamente entre investigación y productores dentro de un proceso precompetitivo, poniendo en común no solo recursos, pero también conocimientos científicos y técnicos. El objetivo es trabajar en una iniciativa organizada en torno a los usuarios, o sea, los productores, y apoyada por el CIRAD y su red de socios. Esto con el objetivo también de acortar el proceso de innovación. La idea es crear y seleccionar conjuntamente híbridos de banano resistentes o tolerantes al R4T y a la cigatoca y compatibles con mercados locales y de exportación. Y esto usando estrategias de mejoramiento genético convencional por hibridación y con el apoyo de todas las herramientas que propone la biotecnología. La iniciativa entonces busca reunir al sector privado y a los centros de investigación durante una fase inicial de 3 años, desde el 2023 hasta el 2025, con una cotización anual que tendrá que ser definida según el número final de participantes. La alianza incluye derechos y deberes de los diferentes miembros y se estructura en 3 etapas. Durante la primera etapa, los productores que quieran ser socios de esta alianza tendrán a disposición un test de híbridos ya disponibles, los que les presenté antes. Vitropic, nuestra filial, suministrará el material de plantación y CIRAD proporcionará los protocolos de prueba, organizará también la recopilación y la organización de los datos, los analizará y difundirá los resultados a los miembros de esta alianza. En la segunda etapa, se pondrán a disposición nuevos híbridos y se trabajará también conjuntamente en la financiación del programa, ya sea vía cotizaciones por parte de los socios o con respuestas conjuntas a convocatorias o búsqueda de organismos financiadores. Los pioneros de esta alianza tendrán una ventaja en la comercialización de las variedades. Acá pueden ver el calendario. Durante el segundo semestre del 2023 estamos en la etapa de preparación y definición del grupo de socios, o sea, esto es ahora, para un inicio de pruebas
del primer set de híbridos a partir de inicio del 2024 y hasta el final del primer semestre del 2025. La segunda etapa se llevará a cabo después de a partir del segundo semestre del 2025. ¿A qué se comprometen los socios? Durante la fase 1, que es esta experimentación 2023-2025, los socios garantizarán los recursos humanos y técnicos para la prueba de los híbridos bajo acuerdos de transferencia de material vegetal. Esto significa que por el momento no hay, al inicio no hay un derecho a comercialización porque estamos en una fase experimental. Estos se comprometen también a cubrir costos adicionales de CIRAD, que se encargará de configurar las pruebas, que garantizará el seguimiento y procesamiento de datos y difundirá la información a los demás miembros de la iniciativa. Los socios se comprometen también a realizar estas pruebas en el marco de las buenas prácticas que se habrán definido y serán supervisadas por el CIRAD. Va a haber también un compromiso para compartir los resultados con los demás miembros de la alianza. Y si hay una fase 2 post-2025, estarán integrados dentro de la contribución financiera al proceso de innovación y desarrollo. En contraparte, ¿qué derechos o beneficios obtienen los socios de esta alianza? Pues son parte de una red de investigación y desarrollo. Obtienen resultados individuales sobre los híbridos que están probando y también reciben los resultados procesados de otros sitios de prueba. Y sobre todo, obtienen una ventaja comercial. Si las variedades confirman su potencial de comercialización, tendrán una ventaja sobre el acceso a los híbridos y su comercialización. Y sobre todo, no hay ninguna obligación de seguir durante la fase 2. En cualquier momento, los productores que estén involucrados dentro de la alianza pueden decidir continuar o si no, detenerse en la fase 1. Y con esto he terminado. Si para cualquier duda o para mayor información, no duden en contactarnos. Estamos en el proceso de elaboración del grupo inicial. Así que por favor, tienen nuestras direcciones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carolina, por la presentación y también gracias por estar dentro del tiempo. Muy interesante el trabajo de CIRAD y las nuevas fases de la iniciativa de World Muse Alliance. Let me share now my screen. Can you see my screen appropriately, Victor? Could you please confirm? Yes, you are in Carolina Dawson, MUSA, World MUSA Alliance. Ah, okay. Thank you very much. So now continuing with the agenda, we'd like to invite Dr. Autos Viljoen and Dr. Diana Mostert to present the Southern African Development Community Center of Excellence in Fusarium Wheat TR4. Dr. Autos Viljoen is a professor of plant pathology at Stellenbosch University in South Africa and authority on banana fusarium, has been working with the disease for more than 20 years and with research in many aspects, including diagnostics, plant resistant, integrated disease management. Dr. Diana Moster is a head technical officer at the Stellenbosch University with over a decade of experience working on population diversity and characterization of the fusarium wilt pathogen of banana. She also has extensive experience on the development of molecular markers for pathogen detection and identification. So, Dr. Autos, Dr. Diane, thank you very much for your presence here, and you have the floor. Thank you. Thank you, Matthias. Okay, I thought I should upload my presentation, but you can show it for me. Well, firstly, thank you very much for the opportunity. It's always an honor to participate in your meeting, so I look forward to the rest of the program as well. You can, but basically, in this presentation, what we will discuss is firstly the African situation in terms of bananas and the disease. Lina has referred a little bit about the banana production in Africa.
And then the activities that we are participating in, and there's a range of activities from research to also working with the different countries on the continent. You can go to the next slide, please. Right, so just to give a short background of the situation in Africa, bananas came to the continent several thousand years ago, and it moved from Asia and Micronesia and Polynesia and all those countries basically through Madagascar originally. So today still we have a huge diversity of bananas on these islands on the east coast of Africa. It had a second introduction as well of by the Arabs and Persian traders around the 8th century, and this mainly moved through Zanzibar, so again through the East African islands onto the continent. And then there's a much more recent introduction by the Portuguese during the 16th century, and a lot of introductions happened after that. So on the continent, we have three groups of bananas, if you want to refer it like that. It's the AAB plantains, which is mostly localized in the West Africa. Then the AAA and the AA East African cooking bananas, or beer bananas, because beer production is also a very important aspect of bananas. And then finally, the Indian Ocean complex bananas. So these are the edible and the sweet bananas that we have. Next slide, please. So if we just briefly looked at the distribution of these bananas on the continent, you can see in the green over there in West Africa, which is very much AAB plantain bananas that you find there. You will find also some Cavendish bananas there in some countries that's exporting it to Europe, but also to other places. Then the East African island bananas, which is mostly in Central Africa and also in East Africa, and this is the Matuki and the Mashari types of bananas. And then in the blue, you can see the Cavendish. So the Cavendish is mostly in Southern Africa, but it's also being grown on the East Coast and in Ethiopia, Somalia, Sudan, and up into Egypt. Next slide, please. Right, so the type of varieties that we grow on the continent obviously also influences the disease that's going to affect them in the end. And Fusarium wilt, as you can see on that map, is just everywhere in Africa. But most of that is FOC race 1 isolates that's occurring in West Africa, Central Africa, which came in two incidents. The first time was when it came from Latin America, when Gros Michel was brought to the continent to also expand the production, but also to export to Europe at the time. And then a second introduction was more from the Indian subcontinent. And these are different groups. One is the 0120 VCG, and the other ones is the whole complex of 124, 125. So different groups of race 1 and race 2. And then Fusarium wilt race 4 can also be found in South Africa. We get the subtropical race 4, which is just by coincidence also the 0120. But because we're in the subtropics, it's called subtropical race 4 and not race 1. And then we've got the TR4 that's now occurring in two African countries. One is in northern Mozambique and then also in the Comores archipelago. Next slide. Right, I think before I go basically discuss this further, race 1 doesn't have a huge effect on Africa. It does have an effect on the sweet dessert bananas, but the cooking bananas and the plantains, as well as the Cavendish, are all resistant. So it was considered less of a threat. TR4 changes the entire situation for us, because we're not entirely sure what it can affect. We know that it does affect Cavendish severely and the sweet bananas severely, but we still need to do more tests on the cooking bananas as well. So the first time that we got to do with this was in Matanuska farm, when the disease was detected in 2013. A beautiful farm of 1,500 hectares that was very rapidly
just destroyed within 4 years. So the farm has since been replanted with Formosana, just by for your information. And then it also went to a second commercial property in northern Mozambique. And both these properties had been very much secured, quarantine imposed, and the disease has not spread off those farms, as far as my knowledge is concerned, and despite some articles that's reporting that. Next slide, please. Right, so the new incidence is in the Comores Islands. You might be aware that the disease was found in Mayotte a while back, about 2 years ago, 2-3 years ago that it was found. And now we found it in the Comores Islands as well. And we visited just about 2 or 3 weeks ago. And it seems like it's quite widespread due to the movement of planting material on the island. Next slide, please. Right, so for Africa, we have a huge risk, obviously, that the disease might spread quite quickly if it goes into small-scale grower fields. One of the reasons is the wide planting of susceptible varieties, and then the poor biosecurity measures or any kind of measure to prevent the spread. There's a huge sharing of planting material, equipment, a lack of awareness, and then increased trade. And if we talk of trade over country borders, there's very poor inspections over those borders. So there's almost a free movement of material into countries without really good inspection services that's there. The biggest problem that we have is once it starts moving into the continent, there's not a lot of financial and other capacity available to really deal with this. So prevention remains a very important aspect for us. Next slide, please. I'm going to quickly go through some of the research that's being done at Stellenbosch. And this is expanded into Africa. As you can see here, we do a lot of identification and characterization of the strains that's present, not only in Africa, we also look in Asia and in other places. People do send us even from Latin America that we map these things and we use the VCG technology. I know some people might not think it's very valuable, but to us it is very valuable. For instance, we have found some new VCGs that's present, and one can clearly see that these were introduced, for instance, in Oman from Sri Lanka and the Indian subcontinent. So the technology still has huge value to see how the fungus is moving around the world. Next slide, please. Right, then also the development of molecular markers. And here we also work with a number of people, ANSYS in France, for instance, but also with IATA Bioversity and other groups in Africa to develop markers that's relevant to the strains that we find on the African continent. Next slide, please. Right, and then there is something that's also extremely important for us, and that is to detect the fungus, even though you cannot see it in the field yet. So to detect it in water and soil, which is not an easy thing to do. I think once you do it in the laboratory, it is a little bit easier to find the fungus. But once you go to the field, you have other challenges, such as the unequal distribution and some other problems that might suppress the detection of the fungus itself. Still, this is an important thing. I can tell you that there's an African country in West Africa that reported TR4 in the country from soil, but the Cavendish bananas planted in that soil were all healthy. So that becomes problematic if you find something like that. So it is important for us to get this detection in the field, in the soil and the water correct. Next slide, please. And then the evolution of the fungus. I'm not going to talk too much about that, but the diversity in the fungus is much more than previously expected. We have found about 37 VCGs, where originally only 24 VCGs were reported. And these are smaller groups of isolates and not as virulent. So we found that they are still present, especially in Asia,
And it's important to know of their occurrence that we can detect these if we develop molecular markers or if we do screenings for resistance. Next slide, please. Resistant bananas is important. Trina quickly spoke to you about gene editing and genetic modification. We focus on something else. We're working with IATA on the breeding of bananas. But then we also work with the Soma clones with the Taiwanese, Chinese, and several other groups in Asia. And with mutation breeding, Lina's also briefly referred to that, so I'm not going to expand on that. Next slide, please. The testing of these bananas obviously is very important. We also tested some of these Soma clones in Mozambique and found that they are partially resistant, they're not immune, and that has some implications. Autos, I think we've lost your audio. Can we just go to the next slide, please? Okay, we lost you for a second, Autos. Sorry about that. Information, please. Right. Yes, if I need to repeat, this is just the testing of the Soma clones. As you can see, they are not immune. So it is important for us to support these plants once they go into the field. So if you can go to the next slide. Right. In Africa, we have the luxury, if I can call it like that, that we have mixed cropping systems, which also means that we have diversity. So it is a little bit easier to manage plantations. It's not this continuous monoculture production that we have. And we also found that there's a little bit more resilience in the bananas when we get into such a system. And this is why I think that it will work to have something that's only partially resistant if we use it in such an environment. We also do have a PhD student from Uganda that's working on this aspect. And we can clearly see that there's a result when you look at the monoculture system versus a mixed cropping system. Next slide, please. We've been doing quite a bit of work on water also, the cleaning of water should the fungus goes in there. I'm not gonna go into detail because of a time limitation, but what it comes down to is that if you have flowing water, then you're going to get that the fungus will survive longer in that than in stagnant water. And then also, if you get to treat it, the clean water will be treated much easier than water that's dirty. Next slide, please. Right, this is just work on sterilants. A lot of work has been done by ourselves to look what is happening in the case of contamination of your water and if you try to sterilize something. And we have found that there's some products that's working very well. If you use, for instance, parasitic acid, then it works quite well. It's affordable, but it can also work well in water that is not clean. Next slide, please. Right, so I come to the last slides now. So to manage the risk and for TR4 in Africa, we have developed a 7-point plan. And this comes down to awareness, surveillance, the use of clean planting material, research and development, capacity building that we're very busy with, biosecurity, and also political will. So we have to get to the decision makers to help us implement any of the actions that we have on the continent. Next slide. We recently also had some workshops in Africa to develop contingency plans, but this is only one of the many, many actions. We do a lot of training on the continent in East Africa, Northern Africa, Southern Africa, and that includes short courses as well as PhD trainings. And then we expand some of these trainings also into other continents as well. Next slide, please.
Well, this is just some of our collaborations, and I quickly want to mention the FAO and SADC that's been very supportive and actually uses as a center of excellence in Southern Africa. The CG system and Biodiversity and Alliance Biodiversity and IATA are two huge collaborators of us for the past 20 plus years. And then national research institutions in Mozambique, Uganda, Tanzania, Comores now, as well as many of the NPPOs on the continent. And with that, that's the end of my presentation. You can go to the last slide. Thank you very much. Thank you very much, Altus and Diane, for this very interesting presentation with the updates of the situation of TR4 in Africa and also the range of activities performed by Stellenbosch University. Thank you very much. Now, going ahead with the agenda, I would like to introduce Dr. Gabriel Rodriguez. He is the representative of IICA ICA in Paraguay and Belize, and the head of the Secretary of the Global Alliance Against TR4 Executive Committee. Please, Don Gabriel, tiene usted la palabra. Gracias. Muchas gracias. Le compartimos la pantalla. Ok, ya veo usted, ya han puesto la. Perfecto. Bueno, realmente, en primer lugar, agradecer a la FAO esta invitación. Es tremendamente importante en un tema como el R4T estar todos juntos. Si bien hay estrategias, hay actividades por todo el mundo con respecto al TR4, aquí lo principal es estar juntos por un fin común, que es el R4T. Adelante, el próximo slide, por favor. Simplemente estos primeros slides nos muestran lo que representa la banana en términos de alimento, de lo que contiene, el tema comercial, lo que representa para los agricultores de todas partes del mundo, y que realmente el banano está bajo amenaza en todo el mundo. Siguiente, por favor. Okay. Esta amenaza, bueno, es una amenaza que realmente hemos pasado ya cuando antes del Cavendish tuvimos un tema que nos afectó muchísimo. Hoy tenemos el Cavendish producto de ese tema, el famoso mal de Panamá. Tenemos una variedad nueva que es el Cavendish. Hoy el Cavendish está afectado. Entonces, este hongo está por todas partes del mundo, ¿okay? Y cada vez se está ampliando más. En el caso particular de acá, de América Latina, Colombia, Perú, Venezuela, ¿no? Y en el mundo, por ejemplo, hemos recibido una llamada anteayer de Malawi, del sur de Malawi, 4 distritos y aproximadamente unos 310 pequeños productores afectados. Por lo tanto, miren, esto realmente se está ampliando y algo hay que hacer, y vuelvo a repetir, lo que se hace hoy no es por la iniciativa una o la otra, sino todos juntos. Adelante, el próximo slide. Por lo tanto, de alguna manera en esto hay una oportunidad, y hay una oportunidad no solo de trabajar juntos, sino una oportunidad para poner a prueba lo que podemos hacer, ¿eh? Los que estamos en el tema, ya desde los temas de avances de genética, las capacitaciones que podemos hacer, buscar cómo solucionar los problemas del pequeño agricultor, que en definitiva es el mayor afectado, no solo se queda sin producción, su seguridad alimentaria se ve en peligro. Y por supuesto todo el tema de bioseguridad, que por supuesto que es un gran tema. Adelante, por favor, próximo slide. Lo que representa aquí en datos, 31.000 millones de comidas, lo que representa todo esto, el banano, ¿no? En general, en África, en Asia, en América Latina. Si bien son distintos usos, porque fundamentalmente cuando uno habla de América Latina, independientemente del consumo, básicamente es la exportación. Entonces, yo creo que es importante tener esas cifras bien de lo que está representando todo este tema del banano. Adelante, el siguiente, por favor. No hay duda, la agricultura sostenible en cuanto al banano, todo lo que represente los ingresos. Acá tenemos que analizar el punto de vista económico, lo que significa el ingreso de tener de una media hectárea a una hectárea de banano por año, lo que puede representar para el productor y lo que representaría no tenerlo.
Entonces, volvemos a repetir esa caída en lo que puede ser la seguridad alimentaria del pequeño productor. Por eso, tenemos que ser muy sensibles al pequeño productor. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de esta alianza? Que aquí es lo importante. Esta alianza, la Alianza Global contra el TR4, surge por una iniciativa básicamente del sector privado. En caso del ICA fuimos invitados a una reunión en Europa, en Bayer, pero que congregó, se puede decir, al sector privado, también a la academia. En esa primera reunión también participó la FAO, ¿no? Y bueno, y fue surgiendo todo este tema de la alianza global, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, esta alianza directamente se puso a trabajar, generó un programa, un programa que, si lo vemos en general, puede ser un programa, si bien su monto es de 42 millones de euros, queda simplemente como un programa demostrativo ante todo lo que va a implicar la ayuda en el tema del TR4. Y dijimos, bueno, establezcamos un programa, siguiente, por favor, con líneas de trabajo importantes, prevención y capacitación, los temas de genética, los métodos de control, política y promoción. Y yo creo que en esto se ha venido avanzando. Y la propia industria ha seguido avanzando, ¿no? Y estamos viendo de las presentaciones anteriores, las cuales fueron excelentes, ¿no? Todo lo que tenemos, los avances en genética, que generan también controversias, porque hay países que aceptan la edición génica, otros que no la aceptan, otros países que aceptan la biotecnología, otros que no, otros que simplemente van con el breeding tradicional. Entonces, todo el tema de genética es todo un tema, y ahora agregamos uno más, que es el de propiedad intelectual. Entonces, digamos que ese combo es tremendamente importante a tener en cuenta. Y ni hay que decir el tema de capacitación, ¿no? El tema de capacitación también, porque ¿a quién tenemos que capacitar? ¿Cómo le podemos decir al pequeño productor, mira, limpia tus botas cada vez que sales de la finca? ¿Por qué? Porque las puedes llevar zapatos, etc. Miren los fenómenos de la migración. La fenómeno de migración perfectamente viene en la ropa, lo que fuera, puede llevar este hongo. Miren lo que dijo al inicio Víctor Prado, cuánto tiempo puede permanecer en el suelo el buceo. Entonces, requerimos de un trabajo conjunto y un trabajo de todos. ¿Okay? La siguiente, por favor. Impactos hoy. O sea, nuestra respuesta, ¿cuál ha sido hoy? Siguiente. ¿Cómo decíamos? La línea de trabajo. Hemos trabajado en prevención. Participamos, sí, como mencionaba Raice al inicio, participamos como ICA en los proyectos de la región de Latinoamérica, los proyectos regionales. Creo que ha sido un avance extraordinario en tener algo, por lo menos estar preparados para la amenaza. Por otro lado, desarrollamos capacitaciones de productores, ya sea en forma presencial como en línea. En los temas de mejoramiento genético, bueno, hubo una fuerte inversión de $100,000 en laboratorios de ITA, se trabajaron en 10 genomas, 7 fuentes de resistencia genéticas identificadas. O sea, en esas líneas, esos grupos de trabajo que mencionaba antes, ha habido avances. El siguiente, por favor. Pero la pregunta es, ¿por qué de esta alianza? ¿Okay? ¿Qué es lo que conduce esta alianza? La siguiente. Como les decía, esta es una alianza que surge del acuerdo más que nada de los privados. Ustedes ahí simplemente podrán ver quiénes participan. Tenemos más empresas participantes. Justo va a haber un comité ejecutivo pronto en donde serán aceptados más miembros. Pero aquí no es el tema de cuántos miembros tiene, sino que todos estos miembros que trabajemos y trabajemos conjuntamente también con otras iniciativas que tenga la FAO, que tengan otras instituciones, porque esto es un trabajo conjunto. En el caso particular de lo que es la Alianza Global, bueno, el ICA ha sido designado para que ejerza la Secretaría de la Alianza, que es algo totalmente momentáneo, porque realmente lo que hacemos es una coordinación en la que podemos participar,
pero imagínense que en distintas partes del mundo estas acciones requieren justamente de socios, ¿okay? Tenemos solicitudes en Pakistán, en Malawi, en la propia Australia. Entonces, son cosas que tenemos que trabajar con todos los socios. Aquí no es la bandera de nadie, sino que es la bandera contra el R4T y cómo tratar de contenerla. La siguiente, por favor. Entonces, ustedes ven, tenemos una serie de socios aquí, más de los socios. La siguiente, por favor. Hay todo una, yo le diría, hoy por hoy dentro de la alianza tenemos combinados nuestras acciones en distintos sectores. Estamos permanentemente en el terreno, estamos permanentemente tratando de obtener información. Ha sido clave en América Latina obtener esa información y ese acuerdo por parte de Venezuela con el tema del TR4. O sea, tratamos de obtener esa información e inmediatamente obtenida, difundirla, como lo hicimos este particular. Tenemos los datos de Venezuela y los transmitimos en la reunión que tuvimos con Corbana. Recuerdo que estaba también Víctor y otros colegas que hubo en Miami a principio de este año. Siguiente, por favor. El financiamiento. Y aquí yo creo que es una cosa importante y donde tenemos que estar todos en la misma línea. Miren, colegas, es tremendamente difícil buscar financiamiento para el banano y más contra el R4T. ¿Y por qué? Porque para el consumidor, o sea, el consumidor todavía no está, realmente es muy difícil llegar al consumidor, porque al consumidor le parece, cuando uno le dice, mira, la banana está en peligro, realmente muchos hasta se ríen, no, por favor, si esto es la cosa más fácil de ir a comprar bananas, se echan a perder y las compro inmediatamente, ¿no? Entonces, es muy difícil hoy por hoy contar con financiamiento. El financiamiento logrado hasta ahora ha sido por empresas y realmente muy duro de conseguir. Y yo creo que esto puede ser una tarea de todos. Pero esa tarea de todo va a estar de forma también de que vayamos a concientizar al último eslabón de la cadena, que es el consumidor, ¿okay? Realmente el consumidor le cuesta pensar que se va a quedar sin banano. Entonces, esto es lo que a la fecha hemos podido hacer. Ahora, en función de esto, ¿qué dijimos en la alianza? Establezcamos una suerte de una nueva campaña fuerte para lograr financiamiento. Y lo estamos logrando poco a poco y hemos utilizado esta campaña, la campaña de LinkedIn, como habrán visto, ponemos acá algunos ejemplos, y esto ha logrado contactarnos con mucha gente, ¿no? Y poder desarrollar pequeñas acciones puntuales en distintas partes del mundo. Pero reitero, esta campaña es precisamente porque es muy difícil concientizar al consumidor. El consumidor, para que pague más, ¿no? Hay que concentrarlo, ¿qué es lo que está pasando? Los precios del banano han variado muy poquito. Las grandes, digamos, distribuidores, las grandes empresas, las variaciones en el precio han sido muy pequeñas, ¿no? Prácticamente se ha mantenido. Los fletes han jugado en contra, producto de la situación del mundo que atravesamos. Pero yo creo que es el momento de empezar con el consumidor para decirle, bueno, miren, vas a pagar un centavo más esa banana, pero es producto de esto, ¿no? Porque el día de mañana, en lugar de pagar un centavo, mira, capaz que pagas por un banano $3. Entonces, es un poquito algo que tenemos que empezar a trabajarlo todos. Adelante. Entonces, en suma, estamos ante una amenaza, y uno digo, yo siempre digo una amenaza silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque cuando vamos al cultivo, detectamos que la planta está afectada cuando ya ha pasado todo el proceso, porque es interno hacia lo externo. Entonces, tenemos que prevenir esta amenaza. Si lo vemos en la estadística de la FAO, lo que representa el banano en cuanto al lugar que ocupa el cultivo, está entre los primeros 10 cultivos del mundo, genera no solo ingresos, sino que particularmente es una figura importante en cuanto a la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Bueno, con esto doy por terminado. He tratado de ser concreto, simple. Vuelvo a repetir, esto por más que sea una acción de una alianza, yo creo que tiene que ser una acción de todos y como alianza estamos en la mejor disposición de sumarnos absolutamente a todas las instancias que crean pertinentes y apoyar todas partes del mundo lo que podamos hacer al respecto.
Así que nuevamente, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, don Gabriel, por la presentación muy interesante. Y estamos de acuerdo que la lucha contra el fusario es un trabajo de todos. Ahora, moviendo con la agenda, vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Recibimos una serie de preguntas. La primera va... Sorry, I will switch back to English. We received a series of questions. We have limited time, so I would like to kindly ask the panelists to be concise with the answer. The first question go to Dr. Tripathi. Omar Cerato asked, in which countries are the gene-edited bananas accepted? We are interested in plant this in the Philippines for commercial bananas to be exported to China, Japan, Korea, and other countries in Asia. Thank you for that question. But right now, there is no gene-edited banana commercially available. I'm only aware of one which is developed by Tropic Biosciences for like non-browning bananas. And they have been approved as non-GM for the trial in Philippines. So that's the only one thing I'm aware of. Otherwise, there is no gene-edited banana anywhere in the market in globally. Thank you. Thank you very much, Dr. Tripathi. Questions to Carolina, to Sirat. There are two questions that will merge in one. The first is if it is possible to get access to Sirat materials for field screenings. This question is from Stellenbosch. And also if smallholder farmers can participate in the program that you mentioned, if there is a minimum size or yield for producers to take part in the program. Okay. So for the modalities of trying the different varieties, the best is to contact directly the people who are in charge of the project, because they are right now building the team and the different partners that will be trying the varieties. So please, if you can contact directly at the address wma@sirat.fr, that will be the best way to get in touch with the people that are building the team. So they are the best people to answer to that. Thank you. Thank you very much, Carolina. One question also to Dr. Viljoy and Dr. Mostert. If it's possible or available methods to detect Fusarium tropical race 4 in soil and water, and in case of vegetal tissue, if it's possible to do this analysis in the field, at the field. Yes, some of those had been published. I will ask Dion to just put it on the screen, or at least in the chat box, that you can see of that. But it is not a simple thing. It also depends very much on sample taking, which is a really complex issue to get. So please do consider that when you go and test for the fungus in the field and in the water. Thank you very much. Very appreciated. And a question for Gabriel Rodriguez is that you are planning to organize, if the TR4 Global Alliance is planning to organize any trainings in the future, and if there are representation of small producers in the alliance. Yes, okay. Sí, tenemos un plan de capacitación a disposición. Hay cursos hoy por hoy en línea dentro de lo que es la web del ICA, dirigidos a los pequeños productores. Y la idea fundamentalmente que tenemos es ir avanzando de la misma forma que lo he hecho aquí vía webinars, hacerlos a nivel regional y a nivel de cada país. Entonces, esos son los planes que tenemos. ¿Okay? Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a todos los panelistas. Recibimos algunas otras preguntas, pero... si ustedes pueden responder en el chat, agradecemos y vamos a seguir adelante con la agenda. So now for the second set of presentations, there will be a presentation about the TR4 Global Network and the work carried out by FAO. This
This presentation will be conducted by Victor Prada, the General Secretary of the World Banana Forum, Maged El-Khalki, the official on plant protection and production of FAO, Raisha Lauger, that is agricultural officer of FAO, and myself. So Victor, please, you have the screen. Yes, thank you very much, Mateus. And thanks a lot to the previous panelists, because all the information provided really fits on this need to coordinate the activities in the banana industry, especially actors like FAO, like IPPC, like ICA, CIDAD, Stellenbosch University, Wageningen, etc. So it's important that we can get together and then make this happen. So next slide, please, Mateus. I will give you some brief information out of the DF4 Global Network, which is a network that we've created several years back, precisely to provide that type of support. From a neutral perspective, and we have the capacity in the World Banana Forum to convene the interests of the different constituencies, of all the constituencies, from private sector, from really smallholders in Peru, maybe with half an hectare, to big plantation owners, to big traders, and then certification schemes, retailers, governments, civil society organizations, universities, etc. Then, you know, we don't need to go into detail with this information. I mentioned this before in my opening speech. The disease keeps on spreading. Now we have in Latin America. The last outbreak was confirmed in Venezuela, as you know. Next slide, please, Mateus. And then I will go, because I think it's more important that my colleagues present the information, the more technical information. So I will be very brief with this. But then, you know, as Gabriel was also mentioning, you know, the impact on so many different families that need bananas as a staple crop, it's something very relevant. So we need to work on that. It is not only the export volumes, it is also the production volumes, that the ones that are supposed to be scrutinized, and we need to provide that support. You see, that's precisely the mandate of FAO. So more than 400 million people rely on the fruit and for food security and for their income. Next slide, please, Mateus. We decided to put this slide because this is the information out of a global conference that we had in last time was in Geneva in Switzerland. And now I am pleased to inform you that we will have the next global conference of the World Banana Forum next year in March. I guess most of you received already the invitation, but you are invited to be here in Rome with us. The days of the global conference will be the 12th and the 13th. We will have the global gender meeting of the banana industry the day before on Monday. But what is important out of this is that we are taking decisions on potential activities on Thursday, the 14th, because we've been requested to coordinate the activities on living wages in the banana industry. Therefore, we will meet on the 14th. We will have these meetings with different actors on that topic, but that will give us also the opportunity to create, as we did in Geneva, a special session here in person on TR4. So we'll get back to you with this information soon. That will be again from the 11th Monday until the 14th of March here in Rome in FAO headquarters. Next slide, please, Mateus. Then for those of you, I guess everybody knows, but for those of you who are not aware of the activities of the World Banana Forum, as mentioned before, we're a permanent platform of assembly, and we convene the interests of all the different constituencies, from retailers to producer organizations, to traders, civil society, and NGOs, and trade unions, together with the research institutions, universities, and intergovernmental organizations. So no need to go into detail with this, because I'm mindful of the time, and you have all this information available in our website. Next slide, please, Mateus. But it's more important, this one. So what the World Banana Forum can do is just provide support to the three pillars of sustainability. When we created the World Banana Forum in 2010, we'll be 14 years operating soon. But when we created the World Banana Forum in 2010, and I'm pleased to have some of the members who were part of this inception of the platform back then in this call, but we decided to divide the activities in three different working groups. Working group one on sustainable production systems and environmental impact, working group two on distribution of value, and working group three on labor rights.
reason for the call today is to talk about World Kingdom One. This is just to give an idea on how the World Banner Forum can provide, you know, a overall support to different factors that are a threat for the industry. You know, we need to talk about distribution of value and cost of production if we want to include the cost to prevent the spread of the disease. You know, which is something the Working Group One is doing. So that's the reason why all these working groups are cross-cutting and they cooperate together. In Working Group One, we focus on agroecology, climate change, our tropical rainforest. Then next slide, please, Mateus. And then back in 2020, we created the World Banana Forum. 2013, we created the TIA4 Task Force in the World Banana Forum. And in 2020, we created the TIA4 Global Network. The objective was to enable this open cooperation of different actors in occasions that could be a challenge because different interests, commercial competition, etc. Our role as neutral convener is precisely to do that, not to just polish all those potential conflicts and then see if it's possible to get together and cooperate. So we are a hub for information sharing. World Banana Forum, Mateus will give you more information on materials produced by FAO. Mateus and my colleagues, Raisa and Maguette, of course, but then that information will be shared later. But we are this information sharing hub. We enable the creation of partnerships with the industry. As mentioned, we are an inclusive platform and we have the capacity to cooperate with the private sector and civil society and the public sector, enabling this example of unique cooperation. And we are also, we have the mandate to raise the awareness and capacity within activities on TIA4 in the industry. So this is very general information. And again, I'm mindful of the time. I would like to give the floor now to my colleague, the engineer Mateus Lima, to provide more information about the TIA4 Global Network in practice. Thank you very much, Mateus. The screen is yours. Thank you very much, Victor. As mentioned by Victor, the TIA4 Global Network aims to provide this platform of open collaboration and is heavily supported for all the units in FAO that are working on TR4, such as the Plant Production Protection Division, that also launched this initiative. They are partnering with the World Banana Forum since the beginning on this initiative. Also the International Plant Protection Convention, our colleagues from Mesoamerica and from the different regions of FAO, as well as the Global Soil Partnership and the joint FAO International Atomic Energy Agency program. So the idea is to connect, as mentioned by Victor, all these institutions to share knowledge and coordinate actions to tackle this disease. As we know, the disease do not see borders, do not see limits. And with the global trade, the increased risk of this disease is growing every day. So the TR4 Global Network, as mentioned, with support of the Plant Production Protection Division, and several experts of the industry, has launched a series of awareness-raising materials. These materials target different audiences, go since from national plant protection authorities, talking about what is TR4, which measures should be taken, to small producers, to the general public, information that could be used in airports, for example. And this set of information is available in the TR4 Global Network webpage. We invite you to look in the webpage, to look these publications, and they are available in English, in Spanish, in French, and Chinese most recently. The TR4 Global Network webpage also has a knowledge database on TR4, covering the main topics that evolves the disease, have more than 400, I think now more than 500 TR4 related resources. These resources are from videos, conference proceedings, awareness-raising materials, publications, scientific publications, also reports on the first detection of TR4 in countries, research on promissory banana varieties against TR4 and race one as well. Also, the advancements in the research on biological control, antagonistic agents, and integrated practices. This database is updated weekly. We also invite you to have a look on it.
And as this event, the TR4 Global Network, together with the partners already mentioned and members of the World Banana Forum and as well members of the TR4 Task Force, has organized a series of events, of webinars and capacity building events in topics that were identified there was a gap in knowledge, such as diagnostics of TR4, also TR4 promising genomic materials, promising varieties that could be used, how to introduce these varieties, how to test these varieties to also avoid to bring new pathogens or new threats to your country. Also organized capacity building several TR4 related topics. This conference of FAO that took place in July of 2021 was a very rich conference covering several topics related to TR4. FAO also, I'm gonna pass this because my colleague will present later on. So now I would like to pass the floor to Mr. Margeg Talki that will present the activities that FAO is conducting related to strengthening plant health emergency management in Africa and around the world. Maged, please, you have the screen. Okay, thank you, Matthews. Thank you for this opportunity. Thanks for World Banana Forum to organize such a great event to exchange the knowledge and the information between different stakeholders. So I don't need to reaffirm the importance of TR4, just to confirm that TR4 is attracting a lot of attention at the level of FAO. I'm the assistant team lead of locust and transboundary plant-based and diseases, and TR4 consider one of the highest priority to deal with at FAO. So as all colleagues were very clear that we have a limited option to manage this disease. So in FAO, we are trying to provide support and strengthen the capacity of countries, especially in terms of preparedness for those countries who didn't report TR4 yet. So we're trying our best to keep them ready and do their best to prevent the introduction of this pest to their territories. So under this, we organized two workshops. The first one took place in Johannesburg, and it was targeting 16 of the SADC countries. And the main focus was on preparing the contingency plans, not only for Banana fusarium, well, TR4, but also for Banana bunchitope. Of course, this was financed by USAID, Bureau of Humanitarian Assistance, but also wouldn't be happen without the support of the SADC and IPSAC, the Regional Plant Protection Organization, and Stellenbosch University as a technical partner, and IITA as well for Banana bunchitope. So it was a great opportunity to gather all stakeholders in one place, discuss raising awareness among the countries. Only Mozambique at this time was reported TR4. And during the meeting, also Comoros declared that they already have TR4. So it was a great opportunity. And after this workshop, we received a draft of many contingency plans that is still under revision and validation. And it will be great to replicate this workshop in other countries. So 1 week after, next slide please, we did the same exercise for East African country, 8 African countries. We invited the representative of National Plant Protection Organization side to side with the research partners, national research partners, and also we initiate an exercise for drafting a contingency plan, and this time was only in TR4. So the whole focus was in TR4. So again, it was a great opportunity for those countries to know more information about TR4 and to know the threat that could be very close to their countries. And there is no doubt that banana is a very important crop, especially in Africa, which suffering from the highest average of food insecurity indicator. Next, please.
Under the same project, we were lucky to respond to a technical request support request from Comoros to make an assessment of the situation after they already published the first report of TR4. With support of our colleagues in Stellenbosch University, it was very important and successful mission to Comoros to explore the spread of the disease and having an idea about the cropping system. They are not using, we didn't see any commercial production, but it's more about the livelihood and food security, because banana is one of the main dishes in every table almost in Comoros. So it was a great opportunity to discuss. And the good thing in this mission that we discovered that African countries has the infrastructure to manage this disease. And it was a success story because this was a result of one of the workshop for strengthening capacity of the African country to diagnose and identify and monitoring TR4. So we can see in this picture exactly this technical officer from Comoros who was trained in Stellenbosch University with support of FAO under a letter of agreement on identifying suspected plants and collecting samples and processing those samples and check if the TR4 is already exist or not. So it was a very good indicator that building capacity activities is could result in a very good mitigation measures for TR4. And as IFO, we will keep strengthening the capacity of different countries to do so. Also, we will help countries to develop their action plan against TR4. So I don't want to have more time, consume more time. We already, I think, beyond the schedule. But just before ending, I would like to thank all partners for supporting FAO activities in Africa and in other places as well. We also running two projects in Turkey and Lebanon, the project in Turkey for supporting prevention and management of TR4, and it's already concluded last May. And also the project in Lebanon will conclude by the end of this year in December 2023. Thank you, and back to you, Matthews. Thank you very much, Maged, for this very interesting presentation updates of the current work that FAO is conducting in the African continent and the support that is providing to the countries. So now, very briefly, me gustaría pasar la palabra a Raisha, que va a hablar de las acciones de FAO en América Latina. Raisha, tienes la pantalla. Muchas gracias, Mateo. Nuevamente buenos días y buenas tardes a todos y a todos. En un breve pantallazo, las acciones que venimos haciendo a nivel regional en América Latina, obviamente en coordinación con Foro Mundial Bananero, con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y nuestra oficina también de FAO en Roma, así como estas acciones se han venido desarrollando también de conjunto con la ONPF, las ORPF de la región, institutos de investigaciones, CIA Bioversity y ICA, entre, y por supuesto el sector privado, que ha sido uno de nuestros aliados también. En este sentido, solo un upgrade de las acciones que hemos venido realizando en este año 2023, pues en distintos escenarios hemos venido presentando qué se ha realizado en la región. En este año tuvimos la oportunidad de hacer un simulacro de actuación regional en Nicaragua, donde participaron 11 países y expertos internacionales, dando una actualización de la situación en América Latina y también dejando lecciones aprendidas para la región. Siguiente, Mateo. Teniendo en cuenta
en el marco del simulacro, como indicaba también, se dio un taller de capacitación donde, en el caso de Perú, Venezuela y Colombia, presentaron la situación y las estrategias que han venido desarrollando en los países, que servirán, por supuesto, de soporte para la estrategia en nuestra región de América Latina, así como también tuvimos expertos del OIRSA y de otros países como México, tratando de actualizar todos los temas relacionados con la gestión de riesgo. Dentro de nuestra estrategia en América Latina, hemos venido dando el enfoque de la gestión de riesgo para el manejo de FOC R4T. Siguiente, Mateos. Tuvimos la oportunidad en este año en Ecuador 2023 participar en esta modalidad de simulacro de streaming con una gran conexión, no solo de la comunidad ecuatoriana, sino a nivel de América Latina. Creo que este simulacro sirvió de pauta o de ejemplo como otra de las acciones o vías que tenemos para el fortalecimiento de capacidades en nuestra región. Este simulacro, a su vez, siempre podemos hacer conexión con otros expertos de la región en temas de bioseguridad, en temas de estrategia de diagnóstico, en los cuales siempre tenemos un escenario para fortalecer las capacidades a nuestra cadena de MUSASEA en la región de América Latina. Siguiente, Mateos. Con la llegada de FOC R4T a Venezuela, pudimos realizar este año una misión de conjunto tanto con CIPF, el OIRSA, el sector privado también en este caso, con la participación de ASVAMA por los temas de bioseguridad, dando respuesta y apoyo a nivel de la FAO para Venezuela, para las estrategias a seguir en este país. En este marco, en Venezuela, hoy tenemos dos proyectos, obviamente apoyados por nuestra oficina, también en FAO Roma, para el fortalecimiento de capacidades con los temas vinculados a la Estrategia Nacional de Venezuela para el manejo de la marsitez por fusarium en la raza 4 tropical. Y bajo toda esta estrategia y este plan de acción que existe en América Latina y el Caribe, hemos venido desarrollando diferentes acciones de capacitación. Hoy contamos con nuestro curso también para buenas prácticas en gestión de riesgo, en distintos escenarios que hemos podido participar, dando lecciones aprendidas de las acciones que se vienen realizando en América Latina. Siguiente, Mateus. Y en este sentido, de conjunto con la CIPF, nosotros pudimos hacer la traducción de la guía práctica para dar respuesta a los temas de FOC R4T que sirviera para nuestra región de América Latina, y en esta medida hemos, en distintos escenarios que hemos realizado talleres de capacitación, hemos compartido las lecciones y las acciones que están bajo esta guía práctica para FOC R4T. Siguiente, Mateos. Y como fortalecimiento de las capacidades a través del mecanismo de cooperación sur-sur que tiene la FAO, por ejemplo, hemos venido realizando en este 2023 diferentes acciones en la región. Solo pongo un pantallazo de una acción realizada por Colombia a Nicaragua para el fortalecimiento de capacidades de diagnóstico, donde pudimos contar con expertos de Colombia, de conjunto con el ICSA, para montar y actualizar las técnicas de diagnóstico, así como también expertos de México. En este sentido, quiero recalcar siempre, en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, de sus ONPF, las acciones que han venido desarrollando a nivel de nuestra región para lecciones aprendidas en la prevención de FOC R4T con todos los países de nuestra región de América Latina. Siguiente, Mateus. Y bueno, finalmente terminar
que recientemente hicimos nuestro webinario de la creación de la comunidad de práctica para FOC R4T, al cual invitamos a todos hoy los que están conectados y también a difundir esta comunidad de práctica para FOC R4T, que será un espacio para intercambio y poner también las acciones que venimos desarrollando en nuestra región de América Latina. Muchas gracias, Mateus. Muchas gracias, Raisha, por su presentación y por las actualizaciones en las actividades de FAO en Latinoamérica. Otra vez, muchas gracias a Maguette por la presentación y también a Víctor. Hemos pasado un poco del tiempo en la agenda. So, to give continuity to our agenda, I would like now to introduce Mr. Diego Caicedo. He is the General Secretary of the General Secretary of the Andean Community. He's a specialist in international trade with broad experience in the process of economic integration and trade, negotiations at bilateral agreements, regional and multilateral levels. Diego, estás ahí ya? Va a compartir su pantalla, ¿verdad? Muy buenos días, buenas tardes allá. Muchísimas gracias a FAO y al Foro Mundial Bananero por esta invitación y permitirme dar la visión y el enfoque desde la Secretaría General de la Comunidad Andina. Bueno, mi nombre es Diego Caicedo, soy director general de comercio en la Secretaría General de la CAN, acá en Lima, Perú. Y un saludo a todos los participantes de este importante foro. Quisiera tal vez que me permitan compartir pantalla para explicar de alguna manera el trabajo que venimos haciendo en la CAN. Tal vez solamente para poner en contexto, la comunidad andina es un proceso de integración que tiene más de 54 años de creación. Estamos conformados por 4 países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estamos hablando de alrededor de 115 millones de habitantes. Y como decía, es un proceso de integración que se distingue de otros procesos en América Latina, ya que hemos conformado una zona de libre comercio, pero además tenemos un intangible, que es un valor agregado que tenemos aquí en la comunidad andina, que es la posibilidad de emitir normativa armonizada entre los 4 países de carácter supranacional y carácter vinculante. Esto quiere decir que no necesitamos pasar por los congresos y asambleas nacionales de los países. Entonces es, como decía yo, un valor importante. Y sobre todo hemos crecido durante estos 54 años en el fortalecimiento del comercio. Aquí es importante resaltar que los productos agrícolas, y en especial el banano, constituye uno de los productos de mayor exportación en la región y sobre todo al que cuidamos como países la posibilidad de seguir exportando, generando volúmenes importantes de exportación a terceros países, pero sobre todo protegiendo toda la cadena de valor del sector bananero. Entonces, quisiera avanzar en la presentación, por favor, solamente para poner en contexto algunos datos. Más del 75% del banano que se produce en Latinoamérica es exportado desde esta región, ¿no? En 2022, estas exportaciones de estos productos principalmente representaron, en el caso de Ecuador y Colombia, más allá del 90%. Colombia y Perú también son productores importantes, sin embargo, están dirigidos a mercados muy especializados. Entonces, sí resaltar la importancia de las exportaciones bananeras en la región andina y sobre todo estos dos actores principales como son Colombia y Ecuador, donde además hacia atrás podemos identificar importantes participaciones en términos de empleo, generación de inversiones y sobre todo, como digo, la estructuración de una cadena de valor donde además se genera empleo de manera indirecta y que seguramente ustedes lo conocen por datos que la misma FAO permanentemente está presentando. Entonces, también quisiera destacar que el destino de las exportaciones bananeras en el caso de los países andinos también especializadas, como decía yo al principio, Bolivia está más bien enfocado a un mercado al sur del continente, sobre todo para cubrir necesidades de Argentina, Chile, Uruguay, donde, digamos, se dirigen esos volúmenes de exportación. En el caso de Colombia, Ecuador es mucho más diversificado, tal vez en el caso de Ecuador mucho más inclusive. Pensaría yo que todas las regiones del mundo están abastecidas por banano proveniente de Ecuador,
Colombia de igual manera, y Perú más bien se ha enfocado en un mercado distintivo que es el de productos orgánicos, ¿no? Entonces, se ha generado una especialización en la industria bananera y en todo este clúster del sector, con diferentes mercados, pero además especializando en determinados tipos de producciones. Entonces, eso es necesario también destacarlo a efectos de un poco ya ir en el análisis de lo que estamos haciendo desde la comunidad andina. Bueno, la coyuntura, digamos, no es la mejor a partir de la pandemia. El sector ha enfrentado muchas dificultades, digamos, en términos de exportación, desde el aumento del precio de los fertilizantes, la distribución a través de las cadenas de suministro, el uso de contenedores refrigerados, que eso definitivamente ha incrementado en términos de costos, y las dificultades en sí de restricciones por la imposición de límites máximos de residuos para este tipo de productos. Entonces, sí hemos visto una afectación en términos de precio y volumen, que ustedes pueden ver en la pantalla con esa caída. En términos puntuales, el valor unitario de este tipo de productos fue de 0.48 por kilo exportado, y el año siguiente esto disminuyó al 0.7%. Entonces, eso nos pone en contexto de cómo nosotros tenemos que enfrentar los desarrollos en esta industria, sobre todo desde la perspectiva sanitaria. Justamente cuando se alertó en algún momento de la posibilidad de la presencia del Fusarium, inmediatamente desde la Secretaría General de la CAN hemos venido trabajando en una serie de acciones conjuntamente con las entidades sanitarias de los cuatro países a efectos de mitigar la presencia de esta enfermedad. Entonces, hemos hecho varias acciones que yo las voy a describir brevemente. Primero, la vigilancia fitosanitaria del Fusarium en la región, a través sobre todo el intercambio de información, la emisión de boletines epidemiológicos y otra información de interés. Esta es una acción que, digamos, se trabaja permanentemente con las otras entidades de cooperación, con la misma FAO, el IICA y otras entidades regionales que han apoyado y que se ha mencionado en esta sesión de este trabajo mancomunado que se está haciendo con las agencias de cooperación. También hemos avanzado en la ejecución del proyecto de estandarización regional del diagnóstico de Fusarium, básicamente con cuatro componentes: la nivelación de capacidades, la estandarización del protocolo de diagnóstico, pruebas interlaboratorio y sobre todo el fortalecimiento de capacidades a través de la ISO 17025. También, como decía yo, aquí el intercambio de información y la participación y la realización de este tipo de eventos definitivamente ayudan a socializar todas las acciones que los países están haciendo, y en este caso de los países de la CAN. En este caso, nosotros hemos resaltado y hemos fortalecido la asistencia a foros, talleres y actividades de intercambio de experiencias y sobre todo de capacitación para fortalecer esas capacidades de los funcionarios de las entidades sanitarias en los países miembros. De igual manera, hemos avanzado en la armonización de documentos técnicos relacionados con el Centro de Inteligencia Fitosanitaria, que le denominamos CRIFCAN. Entonces, eso me lleva a mencionarles la ejecución de este importante proyecto. Es un proyecto estratégico y es un proyecto emblemático para la región andina, y que es el Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria de la CAN. Al respecto de esto, quisiera mencionarles que esta es una herramienta del Comité Técnico de Sanidad Agropecuaria. El Comité Técnico es una instancia técnica donde participan los funcionarios de los servicios oficiales de sanidad agropecuaria de los cuatro países. Entonces, conjuntamente con ellos hemos consensuado una iniciativa a través de este proyecto que, como digo, se denomina Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria. ¿Qué es lo que busca? Bueno, básicamente el uso de la inteligencia artificial para fortalecer la prevención de gestión de plagas en los países andinos, y que en una primera etapa esta iniciativa lo que busca es medidas para enfrentar la plaga del Fusarium, que ataca los cultivos, como digo, de banano y plátano. Posteriormente, la idea es ampliar el radio de acción de esta iniciativa a otro tipo de enfermedades. ¿Cuál es el enfoque? Básicamente, tener una plataforma informática que, con el uso de imágenes satelitales, nos permite generar información epidemiológica para la toma de acciones ante una alerta o emergencia fitosanitaria, y busca establecer además un comando regional fitosanitario, esto a través de los funcionarios de las propias entidades de los países, a efectos de, como digo, mitigar los eventuales riesgos por la presencia de la enfermedad. Entonces, es un ejercicio
No solamente desde la perspectiva del sector público, utilizamos la tecnología, pero además trabajamos directamente con los productores, agricultores y exportadores de la región andina. Entonces, un círculo virtuoso, digamos, a efectos de impulsar este Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria. Básicamente hemos tenido o vamos a tener dos fases en este proyecto. Primero, una que ya hemos culminado, que es el diagnóstico para identificar las acciones que sobre este centro deberían de darse. Y ahí básicamente lo que hemos avanzado es, primero, un plan de trabajo donde se identifican las líneas de acción y las áreas de trabajo para impulsar este centro. Segundo, un plan de capacitación a nivel de los cuatro países. Adicionalmente, un trabajo de armonización de la normativa y, sobre todo, alternativas de diseño con una ingeniería de detalle de cómo debería ser estructurado este centro. Entonces, los tres ejes de acción en este caso son el fitosanitario, el tecnológico con sistemas y, sobre todo, la parte de los laboratorios. Hemos culminado esta primera fase de diagnóstico. Los resultados ya los tenemos. Aquí, básicamente, ha sido un financiamiento desde recursos propios de la Secretaría de la Comunidad Andina a través del Fondo de Iniciativas Comunitarias, tiene alrededor un valor de $218,000, y hemos entrado a una segunda fase que es la implementación del centro a través de los resultados del diagnóstico que les acabo de mencionar. Parte de este financiamiento para lograr el desarrollo de esta iniciativa es con recursos de la aplicación del programa STDF o aplicación de normas y fomento al comercio, que en términos de recursos equivale $1,000,000. Si bien los recursos ya los disponemos, nosotros estamos buscando cooperantes adicionales a efectos de darle sostenibilidad en el tiempo a esta iniciativa. También es importante destacar que este Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria también está tomando en cuenta las experiencias de lo que sucede en la región, y aquí quiero mencionar el trabajo que se ha realizado con Senasica en México, con el OIRSA en Centroamérica, también con el SAC de Chile. Es decir, tratamos de tomar lo mejor que hay en la región a efectos de adecuarlo a las necesidades de los países andinos. Entonces, esperamos que el proyecto culmine en aproximadamente 2 años, y como digo, estamos trabajando fuertemente con otras entidades que nos permitan trabajar como socios estratégicos en la región. ¿Cuáles deberían ser los resultados del Centro de Inteligencia Fitosanitaria? Bueno, básicamente contar ya con esta plataforma para poder identificar las posibles afectaciones en los cultivos de banano. Segundo, tener una red internacional de asesoramiento para plagas de importancia económica para la región andina. Aquí, como digo, nosotros, al ser países agroexportadores, queremos cuidar toda la cadena, desde la producción en granja, en las haciendas donde se produce, en este caso, el banano, hasta la llegada del producto final a la mesa de los consumidores. Entonces, lo que queremos es asegurarnos que el producto no tenga plagas y enfermedades, y que eso no ponga en riesgo las exportaciones de los países andinos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este resultado final? Buscar que los funcionarios de los países andinos hayan fortalecido sus capacidades en términos de vigilancia, monitoreo, riesgo y manejo integrado de plagas. Yo llegaría hasta ahí y estaría atento a cualquier inquietud que los asistentes tengan sobre esta iniciativa que estamos impulsando desde la comunidad andina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Diego, por la presentación muy interesante e iniciativa de la comunidad andina. Tenemos una pregunta aquí, que es si el centro de inteligencia ya está en funcionamiento y si cuáles técnicas de inteligencia artificial se van a implementar. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, es una pregunta muy interesante. Al momento, el proyecto está en fase de implementación. Hemos culminado, como yo decía, la fase de diagnóstico y esperamos que en un promedio de 2 años tengamos ya la estructuración de todo el centro ya habilitado e implementado. ¿Qué estamos haciendo en términos del uso de la inteligencia fitosanitaria? Bueno, lo que estamos haciendo es básicamente buscar socios estratégicos a nivel global para el uso de las imágenes satelitales. Ahí no quisiera adelantarme a decirles los cooperantes que estamos trabajando en esto, pero el trabajo que hay que hacer, y que ya inclusive está publicado en nuestra página web y en las redes sociales que tenemos, las iniciativas de interés para esos proveedores de temas de software y hardware
tecnológico que permitan el desarrollo de esas imágenes que las vamos a tener, traducirlas en aplicaciones que permitan el avance de la implementación del Centro de Inteligencia Fitosanitaria. Entonces, un complemento, imágenes satelitales complementado por aplicaciones, inclusive móviles, que permitan la utilización de esas imágenes y obviamente podamos trabajar de manera preventiva con información de todos los sectores agrícolas, en este caso el sector bananero, a efectos de prevenir la presencia de la enfermedad. Muchas gracias. Una otra pregunta tenemos en el chat de Fernando Merulana. Doctor Caicedo, ¿cómo la organización que usted representa está haciendo para ayudar a controlar el fusarium en las áreas de pequeños productores de banano de Piura en Perú? Sí, básicamente yo decía que independientemente del impulso a esta iniciativa que hemos que estamos impulsando y que, como decía yo, se trabaja fuertemente para que en aproximadamente 2 años tengamos ya el centro estructurado, hemos hecho otro tipo de acciones y agradezco muchísimo la pregunta porque Piura es una región sensible, hay pequeños productores ahí y el tema de la trazabilidad y control es complejo. Entonces, hemos venido trabajando con el SENASA, la Oficina Nacional de Sanitaria acá en Perú, a efectos de hacer acciones conjuntas que permitan mitigar la presencia de la enfermedad. Y aquí quiero repetir un poco de las acciones que ya habíamos mencionado. Ese ejercicio de socialización de información con los productores agrícolas a través de información impresa para los agricultores en esas zonas. También la capacitación a los funcionarios del SENASA a efectos de que conozcan cuáles son acciones puntuales que se pueden desarrollar en esas zonas vulnerables y que las pongan en ejecución en esas zonas de cultivos donde eventualmente podría haber algún tipo de riesgo. Y sobre todo el trabajo conjunto con las agencias de cooperación, en este caso, como señalé al inicio, el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria y la propia FAO para el desarrollo. Además, estamos impulsando una iniciativa con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ para hacer un trabajo también en territorios con cada uno de los países andinos. Muchísimas gracias, don Diego Caicedo. Recibimos otras preguntas también para otros panelistas, pero al final de la presentación de la doctora Andrea tendremos otra sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría ahora pasar la palabra a la doctora Andrea Amalia Ramos Portilla, que es la directora técnica de Sanidad Vegetal del Instituto Colombiano de Agricultura, el ICA, y responsable por la gran parte de los proyectos asociativos para la gestión del riesgo sanitario asociado a Fusarium raza 4 tropical. Doctora Andrea, tiene usted la palabra. Gracias, Mateus. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir la pantalla, no sin antes dar un agradecimiento a la FAO por permitirnos este espacio de concertación, de discusión, de diálogo para mejorar las condiciones de nuestros productores bajo el esquema de presencia de Fusarium raza 4T. Ya me permite, ¿estamos viendo mi pantalla ya? Sí, vemos la pantalla, pero no en pantalla completa todavía. Sí, no sé por qué no me está, ahí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Adelante. Bueno, muchísimas gracias de parte del Instituto Colombiano Agropecuario, de su gerente general, el doctor Juan Fernando Roa y el señor subgerente Luis Gerardo Arias. Un saludo muy atento a todos quienes nos escuchan y nos están viendo y nos han permitido compartir estas experiencias de Colombia que, como ustedes saben, han sido de una forma muy estructurada, muy rigurosa para poder lograr avances en la contención de este patógeno. Siendo así, entonces me permito de primera manera presentarles nuestros antecedentes sobre la situación
que ocurre en Colombia frente a la producción de plátano y banano. En Colombia, estos dos productos son de gran relevancia, tanto para la generación de divisas para nuestro país como para la sostenibilidad agroalimentaria y nutricional. En Colombia tenemos aproximadamente 550 mil hectáreas productivas de estas dos especies vegetales, con una producción de más o menos 6 millones de toneladas, 6 millones y medio de toneladas, y por la ubicación geográfica de nuestro país, gran parte del área de todo nuestra Colombia permite la producción de estos dos sistemas productivos. El área de la costa norte de Colombia hacia el Caribe tenemos la producción principalmente de banano para exportación, y el cultivo de plátano lo tenemos ampliamente distribuido en todo el país. Quisiera poner también como un punto de contexto que los años anteriores, tres años anteriores, Colombia atravesó por un gran periodo de humedad debido a fenómenos de niña, lo que generó unas alertas fitosanitarias, principalmente en la zona de Costa Norte donde tenemos presente el patógeno. Este efecto acumulado en la humedad de los suelos agrícolas del país implicó alteraciones directas en el comportamiento fitosanitario, en los factores de productividad de los cultivos, y el banano y el plátano no fueron ajenos a esta situación climática. Sin embargo, gracias al trabajo conjunto de la institución y del gremio, que ya les contaré en detalle, y con el apoyo de entes nacionales, internacionales, gubernamentales, públicos y privados, pues se logró contener la enfermedad hasta los niveles que voy a presentarles a continuación. Este es hoy en día la situación de Fusarium en raza 4T en Colombia. La consideramos una plaga cuarentenaria presente, está presente en dos departamentos del país, en los círculos rojos que ustedes pueden ver en el mapa, en la costa norte colombiana, y en 11 lugares de producción de La Guajira y en 7 lugares de producción del Magdalena, para un área cuarentenada total de aproximadamente 3.200 hectáreas. Tenemos solamente registro de la enfermedad en banano tipo Cavendish y ausente completamente en plátano. Hasta el momento, entonces, tenemos la presencia de aproximadamente 0.57% del área sembrada en Colombia afectada por la enfermedad. Nosotros, desde el 2019, cuando se presentó la enfermedad, hemos venido afinando y organizando una serie de procesos que nos permiten enmarcarlos en la definición de la FAO del 2018 como gestión de riesgos fitosanitarios, porque son un proceso que involucra y orienta los esfuerzos de los sectores público y privado de manera sistemática e integral y coordinada para reducir los riesgos en la sanidad vegetal y manejar adecuadamente las emergencias fitosanitarias y sus efectos. En términos más precisos, los alcances de esta gestión de riesgo fitosanitario pretenden evitar que se produzcan nuevas incursiones de la enfermedad en otras zonas productoras del país en donde no está registrada, reducir el riesgo de dispersión desde esas áreas afectadas, reforzar la resiliencia de los productores en donde ya hay presencia de FOC raza 4T y reforzar las capacidades preventivas de los productores en zonas donde no se encuentra el patógeno. Estos son los cuatro puntos básicos en los que nos hemos concentrado en el país. Esta gestión de riesgos, por lo tanto, está articulada en cuatro pilares fundamentales que son la identificación del riesgo, la prevención, la vigilancia y el monitoreo y la intervención, todos ellos atravesados por un gran factor que es la comunicación del riesgo, que en el país hemos venido llamándolos durante este año que hemos tenido cambio del enfoque de política pública agropecuaria con el cambio de gobierno en un proceso de extensión fitosanitaria. Para mostrarle los resultados, debemos resaltar que todo este proceso de gestión de riesgos tiene que ver con la incursión y con el trabajo articulado de entes nacionales, públicos, privados, la academia, nuestro ente investigador como es AgroSavia, nuestro Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e incluso nuestras Fuerzas Armadas, la Policía y el Ejército Nacional, e incluso la Marina, y también con entes internacionales como Comunidad Andina, como la FAO, como la Alianza CIES Bioversity y como la presencia de GIZ.
Siendo así, entonces me voy a permitir comentarles los resultados que hemos tenido de punto a punto, especialmente en la identificación del riesgo. Nuestro punto de partida de Focker R4T data del 2010 hasta el 2015, en donde se declaró como una plaga cuarentenaria a través de actos administrativos que profiere el Instituto Colombiano Agropecuario. Luego, en el 2017, que se elaboró una evaluación de riesgo, se declaró como una plaga ausente, lo cual cambió poco tiempo después, en el 2019, como una plaga presente con distribución restringida, plaga cuarentenaria con distribución restringida, lo que generó una emergencia fitosanitaria y, por supuesto, esto cambió el estatus de la plaga en todo el continente. En este año, precisamente con el reporte que tenemos de la presencia de FOC en Venezuela, pues alertó todas las condiciones que nosotros estábamos trabajando para evitar nuevas incursiones del patógeno, especialmente por la zona limítrofe con Venezuela, que es tan permeable y tan activa como los dos hermanos países que somos. En la identificación del riesgo también hemos trabajado fuertemente en el tema de diagnóstico. Contamos con 7 de los 14 laboratorios que tiene el ICA dotados para la identificación de FOC RASA4T, es decir, el 50%. Tenemos técnicas de tipo convencional, PCR, PCR en tiempo real y PCR digital. Todos tenemos unos, en nuestros laboratorios tenemos unas gestiones de riesgos, de aseguramiento de la calidad con normas ISO. También contamos con un laboratorio móvil de diagnóstico agropecuario llamado LAMA, en donde contamos con la posibilidad de trasladarlo a lugares sensibles para evitar pérdidas de las muestras por transporte de ese material. También tenemos convenios derivados con AgroSavia para la identificación del riesgo, en donde hemos trabajado fuertemente con aspectos epidemiológicos, factores predisponentes, materiales promisorios, control biológico, suelos supresores, estados fitosanitarios en viveros, protocolos de bioseguridad, fortalecimiento de capacidad diagnóstica, nuevos métodos dentro de esa capacidad diagnóstica, comunicación del riesgo con simulacros, y hemos trabajado junto con AgroSavia aceptando una colaboración internacional como la FAO para poder determinar y hacer trabajos importantes en toda la identificación del riesgo, incluso en la intervención y la prevención. Como medidas preventivas, nosotros hemos acuñado el eslogan de entre limpio y salga limpio en todas y cada una de las actividades productivas a nivel nacional. La bioseguridad, entonces, como conjunto de prácticas para prevenir y evitar la introducción de estos agentes patógenos, ha sido una bandera para nuestro país en todos los lugares de producción de plátano y banana. También tenemos de una forma preventiva un soporte normativo muy robusto en el país. En este momento estamos en un proceso de consolidación de las normas que teníamos, que surgieron a través de los procesos de emergencia fitosanitaria, pero lo estamos consolidando, ya lo tenemos en un proceso de ser lanzado para las observaciones del público en general, que se denomina el plan de prevención, vigilancia y control de FOC RASA4T. La prevención la ejecutamos en dos barreras. La primera barrera, que está conformada por las sugerencias de protección fronteriza del instituto, acompañado con pruebas de análisis y diagnóstico, y la sugerencia de regulación, que es quien emite las normas. Esta primera barrera se ejecuta para mitigar los riesgos al factor antrópico en especialmente puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Aquí se ejecutan labores de control. Actualmente estamos muy focalizados en la frontera con Venezuela, en donde se vigila las personas, los envíos agropecuarios, la maquinaria usada y los vehículos, especialmente en Cúcuta. Y también se ha generado un aumento de controles en pasos terrestres en la frontera para verificar el no ingreso de suelo y la revisión de equipaje de mano. También tenemos un fortalecimiento del talento humano para poder hacer frente a todos estos retos y perspectivas que tenemos.
Tenemos también un fortalecimiento a los controles en los puestos de movilización en frontera con Venezuela y también tenemos un control técnico sobre las importaciones de material de propagación de banano con cuarentenas posentrada cuando no existen requisitos fitosanitarios o cuarentenas posentrada en recinto privado cuando se cuenta con registros como en el, con requisitos fitosanitarios como en el caso del trabajo con Agrosavia. En la segunda barrera tenemos ejecutándose las acciones en la Subgerencia de Protección Vegetal en donde yo laboro, con la compañía siempre de análisis y diagnóstico y la compañía del área de regulación, que es donde, como les comentaba, se ejecutan las normas. Aquí tenemos arcos de lavado y túneles de desinfección, puestos de control del ICA, centros de lavado y desinfección comunitarios y zonas de lavado y desinfección de vehículos y maquinaria, principalmente en la costa norte. También tenemos en todo el territorio nacional 47 puestos de control a la movilización en donde verificamos el no movimiento de material vegetal sin cumplimiento previo de los requisitos fitosanitarios de plátano y banano. También tenemos acciones de prevención o bioseguridad en los lugares de producción para evitar el ingreso de partículas de suelo contaminadas de material vegetal que puedan ser movilizadas a través de vehículos, calzado, personas, trabajadores, herramientas y animales, tanto domésticos y en algunos casos también animales salvajes. Hemos hecho un trabajo muy robusto con Agrosavia para la determinación de cuáles son las medidas más adecuadas y los elementos de control más adecuados de desinfectantes y hemos concluido, o es lo que tenemos a nivel nacional, que el amonio cuaternario al 1% es lo que nos permite esa seguridad hasta la fecha. También tenemos un trabajo de evaluación de resistencia hasta el momento en vivero con el materiales importados de CIRAD y de Brasil. Este es un trabajo que estamos desarrollando directamente con Agrosavia a través de unos convenios de cooperación y unos convenios que ya llevamos varios años desde el 2019 y que hemos ido renovando. En el tercer punto, sobre vigilancia y monitoreo, quisiera contarles que toda la red de vigilancia está contemplada en la resolución 17.334 de nuestro país, en donde se contempla la toma de muestras y un proceso de vigilancia activo, dependiendo pues, del área de cada región, en donde establecemos ya un protocolo bastante bien definido. Este protocolo establece las acciones ante un evento sospechoso, como una alerta temprana, en donde la principal acción es la no movilización del material vegetal y una acción inmediata del ICA para la toma en muestra y la puesta en cuarentena y la ejecución de las actividades propias de una cuarentena que se basan en medidas internacionales. Estos son los procedimientos de toma de muestras nuestros a través de nuestro sistema de vigilancia y debo decirles que durante los últimos años, de 4 o 5 años, desde el 2019 hemos aumentado de una manera muy sustancial la toma de muestras para este problema sanitario. Estos puntos azules son los que ustedes que pueden ver en el mapa de Colombia, son los 32 departamentos que son las divisiones políticas de nuestro país y luego están los municipios que hemos tratado de abordar todos los departamentos. Esto nos permite presentarnos de una forma muy honesta a la comunidad internacional a comentar pues cuáles son realmente nuestros episodios. Durante nuestra vigilancia abordamos más o menos el 90 al 100% de los lugares de producción de banano en la costa norte y el 18% de musáceas en todo el país. También estamos incursionando en nuevos métodos para vigilar. Estamos iniciando estos procesos a través de unos convenios que tenemos con GIZ, en donde nos han donado unos drones. Ya tenemos personas capacitadas en el área de epidemiología y vigilancia fitosanitaria y esperamos el próximo año empezar con huellas espectrales y con toda esta serie de nuevas estrategias para volver más efectiva la vigilancia. En cuanto a intervención, nosotros hacemos acciones propias de la atención de un brote cuando se presenta que conllevan a la erradicación, la aplicación del insecticida y la urea, como lo hemos visto en todos nuestros simulacros
con los que hemos tenido oportunidad de compartir con otros países. Hay un encarpado, no se utiliza esa área, hay unos manejos de canales, un solo punto de ingreso y una cuarentena declarada a través de una resolución oficial. Así que, por tal razón, pues nosotros tenemos todo bajo control cuando se presenta un brote de la enfermedad. Asimismo, tenemos, como les comentaba, una área cuarentenada en todo el país, un poco superior a las 3.000 hectáreas para los 7 predios del Magdalena y los 11 predios de La Guajira. En el 2023 hemos tenido 3 incursiones, 2 que están acá y una ocurrida en septiembre, que estamos en todo el proceso de revisión y de ejecución de actividades que se hacen casi de manera inmediata. Asimismo, en las labores de intervención tenemos unos resultados muy alentadores con la utilización de diferentes tipos de organismos como tricoderma o como bacillus, como biocontroladores y biorremediación que están en proceso de investigación, tanto directos como indirectos, que generan efectos directos como indirectos con AgroSavia en todos los convenios que tenemos con ellos para abordar el riesgo de FOC en el país. En cuanto a comunicación del riesgo, pues nosotros hacemos diferentes niveles de comunicación, tanto grupales, masivos, personalizados, para mejorar las capacidades de los productores para prevenir, identificar síntomas iniciales de FOC R4T y tomar las acciones adecuadas para evitar su dispersión, aunque la intervención propia en cada foco sigue siendo exclusivamente del instituto. Las personas a quienes nosotros nos hemos referido y hemos adelantado toda esta capacitación son agricultores, operarios, proveedores, transportadores, entidades, público en general y asistentes técnicos. El acompañamiento técnico que hacemos, en ese acompañamiento que son las visitas, la entrega de material divulgativo, pues tenemos diferentes tipos de herramientas, días de campo, entregas de afiches, entregas de hojas divulgativas, entre otros. Esta articulación que ha sido tan exitosa y que nosotros como institución hemos promocionado a nivel nacional e internacional, la hemos hecho principalmente a través de convenios de asociación con entidades de carácter público y privado. En cuanto a las entidades de carácter privado, hemos trabajado con Augura y Asbama. Venimos trabajando con convenios desde el 2019 con Augura para atender el área de Magdalena y Antioquia, especialmente la región de Urabá, la cual tenemos una área libre declarada, y con Asbama, con ellos atendemos los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena desde el 2019. Interrumpimos el convenio del 2021 con ellos, pero volvimos a reactivarlo 2022 y 2023. Las actividades básicas que trabajamos con estos convenios son bioseguridad, monitoreo, muestreo y comunicación del riesgo. La perspectiva que tenemos o que hemos tenido para este año y el año que viene para FOC R4T en Colombia está dirigida principalmente a la prevención y a las acciones de resiliencia. En cuanto a la prevención, principalmente en acciones en frontera, en aumento de la capacidad diagnóstica, en un ajuste normativo, en estudiar la genética del patógeno, en bioseguridad para pequeños y medianos productores, que no estaba contemplada para todo el país, sino solo para la costa norte. En nuestra nueva resolución la tenemos contemplada para todo el país, en la búsqueda de materiales promisorios, en el fortalecimiento de capacidades para la producción de semilla sana y en nuevos sistemas de vigilancia epidemiológica. Y en cuanto a las acciones de resiliencia, pues estamos trabajando unadamente con AgroSavia para buscar un escalonamiento de las investigaciones que tenemos hasta ahora muy restringidas y llevarlas a campo para un manejo alternativo de cuarentenas, para esquemas de convivencia con el patógeno, para buscar un aprovechamiento productivo de las áreas afectadas, como quiera que sea, son zonas, por lo menos en La Guajira, las 11 fincas son zonas de bastante sensibilidad social, y el hecho de tenerlas inhabilitadas pues genera un impacto económico muy grave en la región. Y también un seguimiento, pretendemos hacer un seguimiento más detallado a la normativa vigente. Con los proyectos y los convenios que hemos desarrollado en el 2023, que son 4,
uno con Augura, uno con Asvama y dos con Agrosavia, uno con enfoque investigativo y uno con enfoque de acciones contundentes para supervisión y control del patógeno, pues hemos aumentado la cobertura de acciones del instituto, hemos abordado una atención mayor a pequeños productores, 10% en la costa norte y el 90% en la zona limítrofe con Venezuela, y hemos reforzado nuestro trabajo hacia los platanicultores o productores de plátano en la costa y límites con Venezuela y también en otros varios departamentos del país para mejorar esas capacidades de nuestros productores. Las actividades siguen siendo la bioseguridad, el monitoreo, el muestreo y la comunicación del riesgo. De esta manera, nosotros agradecemos y seguimos trabajando con todas las entidades, actualmente con ADR, que es la Agencia de Desarrollo Rural del país. Estamos haciendo un trabajo muy mancomunado para fortalecer las capacidades de los extensionistas y asimismo, pues, esperamos tener unas cartas de entendimiento a nivel internacional con OIRSA, seguir con Alianza, como hemos venido todo este año, Alianza Biodiversity Bid, continuar atendiendo todos los llamados y los requerimientos y los beneficios con el trabajo con Comunidad Andina y la FAO. Ya lo comentaba nuestro colega de la Comunidad Andina sobre CRICAN. Hemos trabajado activamente para participar en ese proyecto que lo consideramos fundamental. Así que de esta manera es como hemos gestionado el riesgo sanitario en el país desde el 2019 con diferentes actores y me he permitido en nombre de todos mis compañeros y todos los que me antecedieron, el ingeniero Jorge Palacín, el ingeniero Jaime Cárdenas y todos los que han estado en el área directiva, este es el fruto del trabajo de todos como una sola entidad y con el trabajo mancomunado con entes públicos y privados nacionales e internacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por la excelente presentación y de la experiencia colombiana en la gestión de la enfermedad. Hay una serie de preguntas. Veo que ya pasamos un poco del tiempo. Entonces, me gustaría preguntarle, hay una pregunta en el chat, si ustedes han evaluado la posibilidad de capacitar técnicos de las organizaciones de productores y empresas para erradicar focos de plantas positivas con FOC-R4T, teniendo en cuenta el coste de la erradicación. Y esta se relaciona con otra pregunta que tenemos en la Q&A tab, que es, ¿cuál es el coste aproximado de una intervención de un brote, si lo tienen por hectárea o alguna aproximación? En este momento no lo tengo aquí a la mano. Sin embargo, la capacitación, la erradicación, nosotros vigilamos que se ejecute en el lugar de producción, la ejecuta el titular del predio. Sin embargo, la capacitación nosotros sí la hacemos a todos los técnicos, pero ellos no están autorizados sin el acompañamiento del ICA, porque es un tema pues muy sensible que nosotros no podríamos dejar que por ahora esta situación quede en manos de particulares. Nosotros como instituto vamos y acompañamos y nos aseguramos que la erradicación se haga conforme con lo que corresponde. Por fortuna, no han sido muchos, son solo 3 este año que se han presentado y eso nos permite tener un control institucional bastante bueno y esperamos que siga así. Creemos que como vamos, pues vamos bien y aunque la capacitación es amplia y la damos tanto a técnicos como a agricultores, como a operarios, como a transportadores, esa capacitación se hace, pero las acciones propias se hacen solamente bajo vigilancia del instituto. Muchísimas gracias, doctora Andrea. I've seen we passed, I'll go back to English. I've seen we passed already the time, so, and we still have many questions. So I would like to ask the attendees to send those questions to the email of the World Banana Forum, wbf@fao.org, and we can then recirculate it with the panelists and send the answers to all of you. And before we close, in the name of the WBF Secretariat, I would like to express our deepest gratitude to our distinguished speakers, Lena Tripathi from IITA and Carolina Dawson that provide and present the work of the organizations on varieties, Dr. Altus, Viljoen,
Dr. Diana Mostert that provided updates on the research and work carried out by the Stellenbosch University. I also would like to thank you very much, Dr. Diego Calcedo, for the updates or the work that the Andean community is conducting in the region. Also, many thanks to our colleagues in FAO, Dr. Magia Del Calci, Dr. Rauche Laugers, and Dr. Victor Prada for highlighting the work and the support that FAO is providing to member countries. Also to Gabriel that presented the work of the Global Alliance against TR4, and for all of you for sharing your expertise with us today. Your insights were very welcome. I also would like to thank all the attendees that stayed with us and your active participation with engaging questions and valuable contributions to our discussion. Our commitment, I think, of everyone is to address TR4, and this challenge is big. So this exchange of information we consider very valuable with good examples, for example, the example of Colombia, other countries and regions and producers can learn a lot about good practices. So I would like to remind all of you that this webinar has been recorded and the recordings will be made available in the page of the TR4 Global Network. So you can also access and share with your colleagues and network. And I also would like to thank all the team from the WBF Secretariat, Davi for all the support, Mattia, Adriele, and our colleagues that are providing interpretation support. We hope you find this webinar useful, and we look forward to see you in our future events. And as Victor mentioned, we also hope to meet all of you in person in March in Rome in the Global Conference of the World Banana Forum. Thank you very much.